Tal vez el mundo en que vivimos esté gobernado por algún ente, alguna ley trascendental como la mano de Dios que gobierna el destino de los hombres. Y las decisiones que creemos tomar libremente tan solo son hechos predestinados. Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video. Finalmente, amigos, hemos alcanzado la cifra de los 1000 suscriptores. Sé que ya les había dado las gracias hace unas semanas en la pestaña de comunidad, pero no está de más volverles a agradecer por el apoyo que ustedes me dan diariamente. Y como ya lo leyeron en el título, el día de hoy les traigo no 10, sino 15 historias de 4chan X. Sinceramente, esta vez fue un poco más complicado encontrar todas estas historias, así que les agradecería que compartan el video para así poder llegar a más personas. Pero bueno, sin nada más que decir, comencemos. Historia real que ocurrió en 2012. Probablemente será larga. He estado merodeando por aquí desde 2011, no sé si eso me convierte en alguien de la vieja escuela. Esta es mi primera publicación, y tengo varias historias más por si alguien de ustedes está interesado. Ser yo en 2012. Era un estudiante de primer año de universidad. Iba a la vieja y pequeña universidad cristiana. Sí, soy cristiano. Era amigo de unos hermanos gemelos, Ben y Jay. Me alojaba en un cuarto con Ben, y nos llevábamos muy bien. Él era un poco raro, pero también un tipo súper agradable y un cristiano devoto. El hermano gemelo Jay era un poco más exitoso socialmente que Ben, y un poco más salvaje también, pero definitivamente no tenía la relación de fe que Ben tenía con el Señor. Los tres íbamos a todas partes regularmente. Hubo una semana a finales del primer semestre en la que comenzó el invierno, y todo el campus tuvo una sensación de opresión. Todo el mundo se sentía deprimido. Había muchos cielos grises y sentimientos de soledad. Las personas no salían tanto, y todos tenían problemas para dormir, tenían pesadillas, etc. Durante esa semana solo se sentían malas vibraciones. Jay y yo regresamos a la residencia universitaria por la noche. Tuvimos un buen día jugando videojuegos. Hicimos planes para ir a un restaurante local al siguiente día, y nos dimos las buenas noches. En general, todo parecía estar bien. Esa noche hablé con Ben de ir a comer a ese restaurante mañana por la noche. Nos dimos las buenas noches, y nos fuimos a dormir. Aquí es donde todo se volvió una locura. Me desperté a las 5 de la mañana, y se abrió la puerta de nuestra habitación. De repente, entró el compañero de la habitación de Jay. Este despertó a Ben, y tuvo una rápida conversación en voz baja con él. No pude entender lo que estaban diciendo. Me sentía un poco extraño, porque este chico acababa de entrar en nuestra habitación, y estaba teniendo una conversación aparentemente urgente con Ben en la oscuridad. El compañero de la habitación de Jay se fue, y le pregunté a Ben qué le había dicho. Ben dijo que le había dicho que Jay estaba actuando muy raro, y que no se iba a dormir. Ben estaba cansado, así que le dijo al chico que se fuera. Como 15 minutos después, este mismo chico volvió a entrar en nuestra habitación. El compañero de la habitación de Jay ahora estaba visiblemente molesto. Dijo que Jay se había vuelto loco. Ben y yo estábamos un poco asustados, pero tratamos de ignorarlo. Le dijimos que se volviera a dormir. Él aceptó, abrió la puerta con cautela, y miró hacia arriba y hacia abajo por el pasillo antes de salir corriendo. En ese momento no podía volver a dormir, así que me levanté temprano de todos modos, y agarré mis cosas para ir a bañarme. Teníamos una sala para bañarnos en el pasillo, así que tenía que salir de nuestra habitación, y caminar por el pasillo. Le dije a Ben que iba a bañarme, y luego iba a ver cómo estaba Jay. Él solo me gruñó y se volvió a dormir. Salí de nuestra habitación, y una sensación de adrenalina me golpeó. Es como si mi cerebro y mi cuerpo supieran que algo iba a pasar. El pasillo estaba muy oscuro, y tenía un aspecto similar al de la foto que subí por aquí. Miré por el pasillo, y vi a una persona que se escondía detrás de la fuente de agua que había por ahí. Esta persona se arrastraba a cuatro patas como un perro. Rápidamente se arrastró con movimientos bruscos y casi nauseabundos. En ese momento estaba pensando en luchar o huir, así que le grité a esta persona que saliera, mientras me acercaba rápidamente a ella. Esta persona se levantó, y me di cuenta de que era Jay. Le pregunté qué estaba haciendo. Pero él solo me miró fijamente. Le pregunté por qué se escondía. Pero de nuevo, él solo me miró fijamente. Noté que tenía algo en la mano. Le pregunté qué tenía ahí. Solo este cuchillo. Él sostenía una navaja plegable completamente extendida.
Estaba aterrorizado, lleno de adrenalina, y enfadado, así que con voz autoritaria le dije que volviera a su habitación. Él no dijo nada, solo se dio la vuelta, y se fue a su habitación. Sentí que tenía que seguirle. Entré en su habitación, y estaba todo oscuro, no se veía por ninguna parte a su compañero de cuarto. Él se sentó en su cama, y le dije de forma autoritaria que me diera su navaja. Me la entregó, y fui a sentarme en la silla junto a su cama. Él me dijo que tuviera cuidado. Miré a la silla, y estaba cubierta de vómito. Encendí la luz de su habitación. Había vómito por todas partes. Miré fijamente a Jay. Sus labios estaban increíblemente agrietados y asquerosos. Su piel era tan pálida que parecía casi transparente. Sus ojos estaban brillantes y saltones. Parecía un muerto viviente. Le dije que se tenía que ir a la enfermería. Él me dijo que no. Le pregunté qué había pasado, y solo me dijo que estuvo jugando con su navaja toda la noche. Él comenzó a decir ahora pequeñas frases incoherentes. No puedo recordar lo que dijo, pero nada de lo que decía tenía sentido. Cuando él decía alguna frase, me miraba con sus ojos muertos y no decía nada. Llamé a la enfermera del colegio. Describí sus síntomas, y le dije que él tal vez estaba alucinando, porque ahora estaba hablando con personas que no estaban allí. Ella dijo que lo llevara a urgencias, y también pidió hablar con él. La puse en el altavoz. Ella le preguntó si estaba pensando en hacerse daño a sí mismo o a los demás. Sin dudarlo, él le dijo que pensaba en hacerle daño a los demás. Mientras decía esto, él agarró el cuchillo con más fuerza. Ella le preguntó si había tomado algo. Él se las arregló para decirle que anoche se tomó un frasco entero de pastillas para dormir. La enfermera dijo que él tenía suerte de haber vomitado, o ya estaría muerto. Después de eso, lo llevaron a urgencias. Literalmente, esa fue la última vez que lo vi. Sus padres aparentemente lo internaron en un hospital psiquiátrico. Dejó de hablarnos a todos después de esa noche. Este intento de suicidio comenzó una serie de sucesos extraños en nuestra universidad. Lo que ahora contaré son algunos eventos que sucedieron la semana siguiente al intento de suicidio de Jay. Intentaré responder a las preguntas cuando termine de publicar la historia. Obviamente todo el mundo se enteró de lo de Jay, y se empezó a hablar de la semana tan extraña y horrible que había pasado en el campus. La gente empezó a reunirse y a admitir sus pensamientos suicidas y a hablar de su depresión. Ben y yo no nos sentíamos bien con lo que pasó con Jay. Parecía simplemente incorrecto. Él había hecho planes con nosotros para el día siguiente. Nunca pude entender lo que pasó. Empecé a hablar con otras personas en el pasillo. Todos me decían que tenían problemas para dormir, pesadillas, sentimientos de soledad, etc. Ben y yo realmente empezamos a creer que había una especie de ataque espiritual o demoníaco en nuestra universidad. Todo se sentía muy mal. Ben y yo decidimos comenzar un grupo de oración en el campus durante la semana, para orar contra estos sentimientos y este espíritu opresivo. Como 15 personas se presentaron. Mucho más de lo que esperábamos. Todos ellos lo sentían también y querían rezar contra ello. Rezamos y nos sentimos mucho mejor. Comenzamos a compartir nuestras historias. Una amiga nos confió que su compañera de cuarto vio una sombra extraña en su habitación la otra noche, y desde entonces ha tenido demasiado miedo de volver a entrar allí. Rezamos por ella y nos despedimos todos. Esa noche estaba dormido, y de repente me desperté. No era parálisis del sueño, porque estaba consciente y podía moverme. Tenía mi cama sobre mi escritorio. Probablemente a 2 metros del suelo. Al principio estaba confundido porque todo lo que veía era oscuro. Hasta que me di cuenta, de que estaba viendo una masa negra con forma de cabeza justo delante de mi cara. Estaba tan asustado que mi cerebro apenas registraba lo que estaba viendo. La cabeza negra entonces descendió en un movimiento suave y muy lento debajo de mi cama, fuera de mi vista. De nuevo, sentí aquella sensación de adrenalina al igual que cuando estaba en el pasillo. Me senté en mi cama, y de repente, recibí un puñetazo en el estómago por algo desconocido. Me golpeó en el maldito estómago. En cuanto me golpeó, la sensación de miedo se desvaneció, y me retorcí de dolor. Salté de la cama, desperté a Ben, y encendí las luces. Pero esa cabeza negra ya no estaba, y la puerta seguía cerrada. Estaba seguro de que fue un ataque demoníaco. No sentía miedo ahora, solo rabia. Ben y yo oramos juntos, y ambos nos sentimos muy fortalecidos. Volví a la cama, pero durante el resto de la noche tuve un terrible dolor de estómago. El dolor no desapareció hasta bien entrado el día siguiente. No le conté a los demás lo del golpe hacia mi estómago salvo a Ben, y le dije que no se lo contara a nadie. La noche siguiente, antes de acostarme, me sentí repentinamente impulsado a salir de nuestra habitación, e ir a rezar sobre todas y cada una de las puertas de nuestro pasillo. Eran como las 10 de la noche.
Puse las manos sobre cada puerta de nuestro pasillo, y recé. Descansé bien esa noche. Al día siguiente nos reunimos de nuevo con el grupo de oración. Todos rezamos y luego hablamos. Hablé con una amiga. Ella dijo que anoche todos durmieron bien en sus propias habitaciones. También dijo que en medio de la noche, tuvo el impulso de levantarse, de ir a rezar sobre cada una de las puertas de su pasillo. Así que ella se levantó, y rezó sobre cada puerta. Estaba sorprendido porque no había dicho nada de lo que había hecho anoche. Le pregunté a qué hora lo hizo. Ella me dijo que a las 10 de la noche. Le informé que anoche tuve la misma sensación, e hice lo mismo a la misma hora. Nos asombramos y volvimos a rezar. Después de esa semana todo volvió a la normalidad, y mejoró la cosa. Esta historia es totalmente verídica, y trataré de responder a todas sus preguntas. Gracias, chicos. Ser yo durante los primeros días de Tinder. Tenía un gusto particular por las chicas góticas, así que cuando vi a una disponible, empecé a hablarle de inmediato. Ella también estaba interesada, así que empezamos a mensajearnos. Hasta que un día, ella me invitó a su casa para, entre comillas, venir a relajarme. Me emocioné tanto que agarré un condón, y me dirigí a la casa de esta chica. Su casa era súper pequeña, con paredes agrietadas por todas partes, y la cochera no tenía techo. Estaba pensando en mandar a la mierda todo, cuando ella abrió la puerta, y me hizo un gesto para que entrara. Sin pensarlo dos veces salí de mi coche y la seguí. Entré en la casa, y fue como si me hubiese transportado al año 1982, con la excepción de que su televisión era nueva. Probablemente era robada. No había ni una sola luz encendida en la casa, pero había literalmente un centenar de velas encendidas en esta pequeña casa de tres habitaciones. Había estatuas extrañas y espeluznantes por todas partes. En la sala de su casa había un enorme crucifijo al revés. Literalmente estaba desde el piso hasta el techo, y parecía que fue creado con lazos de ferrocarril. En ese crucifijo había un Jesucristo que estaba hecho de hierro forjado, y todavía tenía la lanza sagrada en su costado. Soy católico, así que estaba un poco desconcertado por todo eso. Sin embargo, en ese momento yo pensaba con el pene, así que solo quería un poco de acción. La temperatura de la habitación bajó de repente como 20 grados, y la abuela de la chica entró desde otra habitación. Era una mujer pequeña y frágil, con gafas de montura gruesa, pero no se le veían los ojos en absoluto, solo tenía unos huecos vacíos y oscuros. Supuse que ella acababa de entrar por una puerta trasera o algo así. Fui a levantarme para estrecharle su mano, pero antes de que pudiera hacer algo, ella insistió firmemente en que me quedara sentado. Le hice una pequeña charla básica, y traté de hacerla reír para que se sintiera bien con el hecho de que estaba a punto de tener algo con su nieta. Juro que su expresión no cambió ni una sola vez, y cuando ella hablaba su boca no parecía coincidir con su voz. Parecía como un dibujo animado con un mal doblaje. Me interrumpió cuando estaba hablando, y dijo que nos dejaría para que hiciéramos lo nuestro, y se fue por el cuarto de atrás. Yo seguía pensando con mi pene, así que me dio igual. Al momento de tocar a esta chica, tuve una extraña sensación de incomodidad, y se me erizaron todos los pelos de la nuca. Supongo que ella se dio cuenta, y lo tomó como que yo estaba dentro de ella, y empezó a tratar de meter su lengua en mi garganta. Nos desnudamos, y empecé a darle en el sofá. Extrañamente, vi que algo se movía en el otro lado de la habitación. Me preocupaba que fuera un puto enfermo masturbándose en la esquina o algo así. No sabía si lo que estaba viendo era real, así que traté de ser discreto hasta estar seguro. Le di la vuelta a esta perra, y le vi su espalda por primera vez. Ella tenía un enorme y detallado tatuaje de una cabeza de cabra esquelética en su espalda. Había un pentagrama invertido en su frente, y tenía símbolos extraños alrededor. Ella me preguntó si pasaba algo, y pensando rápido le dije que el condón se había roto. Me levanté, y empecé a rebuscar en mis pantalones otro condón. Mi plan era actuar como si tuviera que ir corriendo al coche a buscar uno, y simplemente largarme de allí. Pero primero, quería averiguar qué era lo que se movía al otro lado de la habitación, así que accioné el interruptor de la luz que estaba junto a la puerta. Mientras lo hacía, ella gritó tan fuerte que hizo que mis oídos zumbaran. Cuando la luz se encendió, me di cuenta que había una figura oscura de un hombre en la esquina de la habitación. Esta figura era de al menos 2 metros de altura, y sus extremidades parecían afiladas y puntiagudas. La luz solo estuvo encendida un segundo antes de que el foco explotara.
Con solo mis pantalones en la mano, agarré el pomo de la puerta y quise salir de ahí, pero algo me golpeó en el pecho y me derribó al suelo. La chica estaba en el sofá, y todavía seguía gritando a todo pulmón. Me levanté y me abalancé sobre la puerta, la abrí, y caí a través de la mosquitera. Me levanté de nuevo, pero ahora me costaba respirar, y sentía que me ardía el pecho. Conseguí llegar a mi coche con el culo desnudo, y los pantalones en mi mano. Me di cuenta de que mi escapulario metálico era el que me estaba quemando el pecho. Se sentía como si alguien hubiera sostenido un encendedor hasta que el metal de mi escapulario estuviera caliente, y lo hubiese clavado en mi pecho. Saqué las llaves de mis pantalones, las metí en el contacto, y salí de ese lugar. Durante todo el camino a casa recité la oración a San Miguel. Cuando volví a mi apartamento, mi escapulario ahora estaba frío al tacto. Me quedé despierto durante 3 días seguidos en mi apartamento, pues seguía aterrorizado. No hablé con nadie, no fui a clases, y ni siquiera recuerdo haber comido. Esos 3 días están bastante borrosos para mí, y es realmente difícil recordarlos. Incluso fue difícil recordar el sufrimiento que pasé en esa casa de putas. Ser mi abuelo. Esto ocurrió en algún momento alrededor de la década de 1940. Él vivía en lo más profundo del sur del país. En ese momento abundaban los campesinos por todas partes. Había un árbol enorme justo al norte de la ciudad natal de mi abuelo. Una leyenda local afirmaba que el árbol estaba embrujado por un hombre alto montado en un caballo negro. Se decía que la gente hacía pactos con él. Algunos dejaban pequeñas ofrendas, con la esperanza de ganar el favor de este hombre alto. Un día, mi abuelo decidió hacer un trato con este hombre. No voy a entrar en detalles, pero mi abuelo era huérfano y su vida era muy complicada. Así que el abuelo fue a ver al árbol. Cuando él llegó, un hombre montado a caballo salió de él, casi como si el árbol fuera líquido en vez de sólido. El hombre era enorme, y su cara se veía toda hinchada y azul, como cuando alguien se ahoga. El abuelo le contó su historia a este hombre. Le dijo que se moría de hambre, no podía encontrar trabajo, y obviamente tampoco tenía dinero. También le dijo que se sentía solo, y deseaba tener su propia familia. Al escuchar todo esto, el hombre del caballo le dijo a mi abuelo que viajara a un pueblo vecino. Que allí conocería a una mujer con mucho dinero. Se enamorarían y se casarían, y con el dinero de ella comprarían una granja. La granja les daría una vida decente, y se quedarían con ella, pero 2 de sus hijos se irían a la ciudad, y se convertirían en hombres educados. El abuelo viviría para verlos prosperar, y convertirse en gente importante. Pero antes, mi abuelo tenía que hacer algo. Afuera de la ciudad, había una cueva que pertenecía al hombre del caballo. Mi abuelo tenía que parar allí de camino a la siguiente ciudad. Él tenía que escribir su nombre en la pared de la cueva con su propia sangre. Entonces todo sucedería tal y como dijo el hombre del caballo. Mi abuelo le dio las gracias, y se fue al pueblo vecino. En el camino, encontró la cueva de la que le habló el hombre del caballo. Él entró, y encontró las paredes cubiertas de nombres escritos con sangre. Mi abuelo se pinchó el dedo, y escribió su nombre en la pared. Después de eso, se fue. En resumen, mi abuelo conoció a mi abuela, cuya familia era muy rica. Ella y el abuelo compraron una granja, ganaron mucho dinero, y criaron a mi padre y a sus hermanos. Varios años antes de que yo naciera, el abuelo se despertó, y encontró al hombre del caballo junto a su cama, pero esta vez, él no estaba montado en su caballo. El hombre le dijo al abuelo que pronto tendría nietos, y que ellos prosperarían tal y como lo había prometido. Pero antes de que se fuera, el hombre le dijo una última cosa a mi abuelo. En el año 35 de su vida, el más pequeño de tus nietos será mío. Entonces se desvaneció lentamente. Soy el más joven de los hijos de mi padre, pero mi abuelo solía contarme esta historia sin tomársela muy en serio. Decía que no había nada de qué preocuparse. Él me dijo que el nombre que escribió en la pared de la cueva, en realidad no era su verdadero nombre. Después de quedar huérfano, una de las familias de su pueblo lo adoptó por un tiempo. El nombre que le habían puesto era el que él había escrito en la pared de la cueva. Así que estoy seguro de que no tienes nada de qué preocuparte. Entonces mi abuelo fingía una mirada confusa, y me preguntaba, ¿qué edad tienes ahora? Yo le decía mi edad, y él asentía su cabeza muy dramáticamente, y me decía, sí, estoy seguro de que estarás bien. Probablemente esta historia solo fue un cuento que mi abuelo se inventó para asustarme, pero el viejo sabía contarla muy bien. Ahora tengo 25 años, y todavía me asusta pensar que él me estaba diciendo la verdad.
Veré si puedo encontrar algunas fotos de la vez que visité su granja y su pueblo natal. No tengo un escáner, así que por eso la calidad de mierda, pero este enorme árbol cerca de la granja de mi abuelo, era exactamente el mismo tipo de árbol de su historia según él. El ángulo de la foto es terrible porque tenía 13 años cuando tomé esta foto, y en ese tiempo me creía un artista, pero era mucho más alto que una casa, y no podías ni siquiera rodear el tronco con tus brazos. Ser yo. Estaba en la escuela secundaria. Esto fue en el verano de 2012, y lo recuerdo bien porque yo veía los Juegos Olímpicos de Londres durante ese tiempo. Mi padre y la familia de su amigo alquilaron una casita en las Bahamas, para que pasáramos unos días de vacaciones. Teníamos un montón de actividades planeadas, incluyendo un concurso de cuentos de miedo, y visitar alguna isla con mantarrayas en el barco del amigo de mi padre. Llamémosle Mark a su amigo. Le tomé captura de pantalla a una creepypasta sobre una criatura con forma de foco en mi iPod Touch. Jugué en la playa hasta la noche, y finalmente llegó la hora de los cuentos. El primer cuento era el de mi hermana pequeña. Ella contó algo así como una historia de asesino de película. Confiado hasta la arrogancia, ya me estaba saboreando la victoria. El siguiente era el hijo de Mark, Marty. El niño debía tener como 8 o 9 años. Ni siquiera recuerdo la historia del niño, solo puedo recordar que estuve pensando que iba a ganar con mucha facilidad todo el tiempo. Era el turno de Mark, y él me preguntó si quería ser el siguiente. Le dije que no, que tenía una muy buena historia, y que por eso sería el último. Mark empezó diciendo que no estaba seguro de si era trampa lo que iba a contar, porque no era realmente una historia, sino algo que había escuchado de Kevin el otro día. Kevin era un tipo que trabajaba en su barco desde la isla. Dijo que le estaba preguntando a Kevin por buenos lugares que le recomendara, sitios para comer o para ver, sobre todo lugares donde los niños pudieran pasar el rato, mientras los adultos hacían lo suyo. Kevin le dio unos cuantos lugares para ver, pero le dijo que nos comunicara también una advertencia. No sigan a los perros. ¿Perros? Sí, no sigan a los perros. La isla estaba llena de perros callejeros, pero no entendía cuál era el problema. Mark nos explicó cómo había algunas personas en esta isla que no practicaban lo mismo que los demás, cosas que sus antepasados trajeron con ellos. Él nos habló del vudú, y de cómo aún había gente aquí que realmente creía en él. Esta gente era astuta, nos dijo Mark. Obviamente no hacían esta mierda al aire libre o durante el día. Ellos tomarían lo que necesitaran mucho más sutilmente. Uno de mis hermanos preguntó que qué quería decir con todo esto. Mark dijo que esta gente hacía sacrificios humanos. Necesitaban sacrificios humanos para realizar sus rituales, y que de vez en cuando desaparecían personas de la faz de la isla. Nos dijo que lo que hacían, era atraer a gente desprevenida fuera de la vista, donde pudieran arrebatarlos usando a los perros por toda la isla, casi como si pudieran controlarlos como una especie de flautista de Hamelin, pero versión vudú. A los niños les gustaban especialmente los perros, así que jugaban con ellos un poco, y luego los llevaban fuera de la vista donde sus amos pudieran llevárselos. Y es por eso que les digo a ustedes, no sigan a los perros. Recuerdo haber pensado que hizo un buen trabajo al contar la historia, justo antes de que mi padre entrase a la casa. Él preguntó que cómo iban las historias de miedo, y si alguien había contado ya alguna buena. Todos sonreímos y asentimos con la cabeza. Mark le preguntó si había disfrutado de su cigarro. Mi papá le dijo que no había terminado de fumar, que solo había entrado a agarrar un poco de agua y pan, para un perro callejero que se había acercado al porche de la casa. Me preocupé solo por un segundo. Mark le puso al corriente de la misma historia que nos acababa de contar, repitiendo la frase de no sigan a los perros, con el mismo énfasis cada vez. Fue peor oír lo que dijo por segunda vez. Mi papá dijo que al carajo, él iba a buscar su cigarro rápidamente y volvería a entrar a la casa. Marty, el hijo de Mark, tiró de la mano de mi padre. No, papá de Anon, no puedes salir. Parecía que la historia le estaba afectando mucho. El niño insistió en no dejar salir a mi padre. La mujer de Mark se limitó a rodar sus ojos. Le dijo al pequeño Marty que no tenía de qué preocuparse, que todo era falso, que él y mi padre probablemente lo planearon todo de antemano. Vi la lógica detrás de eso, pues fue muy conveniente como mi padre llegó justo después de que la historia terminara. Ella siguió diciendo que conocía a su marido y a mi padre, y que era exactamente el tipo de mierda que esos cabrones inventarían. Parecía que esa explicación empezaba a tener sentido para Marty también.
Pero entonces, fue cuando oímos los ladridos. Marty parecía haber visto la muerte, tenía esa mirada congelada, como la de un venado con los faros de un coche. Todo lo que dijo la esposa de Mark se había ido a la mierda. No había manera de que estos dos tipos hayan planeado esto, ¿verdad? La esposa de Mark seguía sin inmutarse. No recuerdo exactamente lo que ella dijo, pero finalmente decidió que saldría a darle un poco de agua para que el perro desapareciera. Mark intentó tranquilamente detener a su mujer. No dejaba de repetir la frase, «No sigas al perro». Todo el tiempo ella no le escuchaba, y le decía a Mark que parara porque realmente estaba asustando a Marty. Ella se acercó a la puerta de cristal con un tazón de agua en la mano. Marty intentó detenerla también, estaba visiblemente desesperado, parecía que realmente no quería perder a su madre. Al final, ella se rindió por el bien de su hijo histérico, y dejó el tazón de agua justo al lado de la puerta de cristal. Un perro de tamaño mediano, de color marrón y blanco, se acercó a la puerta de cristal, y empezó a lamer el agua del tazón. Justo después de que terminara, el perro empezó a dar patadas a la puerta de cristal. Solo lo hizo como 2 minutos, pero todos nos sentamos en silencio a observar todo el asunto hasta que se fue. No creo que le hubiera pasado nada a ninguno de los adultos si hubieran salido, pero no puedo evitar preguntarme a veces hasta dónde llegó la línea entre la realidad y la ficción aquella noche. Aquí hay una historia sobre la madrastra loca y abusiva de mi abuela. Mi abuela era una mujer diminuta de 1 metro y 40 centímetros. Ella es la persona más simpática que conozco. Es compasiva e increíblemente humilde. Mi mamá me dijo que ella es así porque creció con una madrastra literalmente malvada. La describió como malvada porque ella también llegó a crecer con ella. Un día le pregunté a mi abuela sobre esto. Ella me dijo que su madrastra era muy abusiva. Aparentemente el padre de mi abuela viajaba constantemente por cuestiones de trabajo. Él se ausentaba durante semanas. Durante ese tiempo, su madrastra hacía pasar a mi abuela por un infierno. En ese instante, mi abuela procedió a contarme la siguiente historia. Cuando ella todavía era una niña, su madrastra le dijo que tenía una cabeza decapitada, escondida en algún lugar. Esta cabeza decapitada podía hablar, y le contaba a su madrastra secretos. La madrastra le dijo a mi abuela que si mentía o se portaba mal, la cabeza la delataría. Gracias a esto, mi abuela creció nerviosa por hacer algo malo. Su madrastra le pedía que hiciera las cosas más locas, y mi abuela las hacía sin hacer preguntas. Un ejemplo que me dio mi abuela, fue que un día su madrastra le pidió que caminara 15 kilómetros para sacar agua de un arroyo en un pequeño recipiente. Su madrastra le puso algunas reglas para esta tarea. Mi abuela no podía dejar el recipiente de agua en ningún sitio, y no podía beber nada de ella. Tampoco podía agarrar agua para ella misma. Así que básicamente mi abuela tenía que caminar 15 kilómetros en el calor abrasador, y luego 15 kilómetros de vuelta. Todo esto sin tomar ni una sola gota de agua, y sin detenerse a descansar, pues técnicamente estaría dejando el recipiente de agua en algún sitio. Ella tenía que hacer todo esto solo por un poco de agua para su madrastra, a pesar de que tenían un pozo de agua detrás de su casa. Su madrastra siempre estaba esperando junto al pozo a que mi abuela llegara a casa. A veces ella golpeaba a mi abuela, y a veces no lo hacía. No importaba la perfección con la que mi abuela siguiera las instrucciones. Ella siempre podía saber cuando se acercaba una paliza, porque su madrastra se paseaba junto al pozo, con un aspecto agitado. Antes de golpearla, su madrastra siempre le decía, «La cabeza me dijo lo que hiciste». Y le daba una paliza a mi abuela sin ninguna razón. Cuando mi abuela se hizo un poco mayor, ella empezó a desarrollar confianza en sí misma, teniendo así un poco más de seguridad. Durante esa época, su madrastra le contó la historia de cómo consiguió la cabeza decapitada. Ella dijo que era de su ex marido. Su madrastra lo degolló una noche mientras dormía. Y para evitar sospechas de sus vecinos, se acuchilló los brazos y las piernas. Ella culpó de la muerte de su marido a un grupo de bandidos, afirmando que los habían torturado a los dos. Su madrastra mostró a mi abuela las cicatrices donde ella se había cortado. Dijo que si la abuela no se portaba bien, ella haría otra cabeza cortada pero ahora de su padre. Y tal vez una tuya también. Mi abuela empezó a llorar, y salió corriendo de la casa al escuchar todo eso. Su madrastra se reía como una maníaca mientras mi abuela salía corriendo. Después de tanto correr, ella terminó en el bosque. Se sentó bajo un árbol durante mucho tiempo. Ella estuvo llorando hasta que se cansó, y se quedó dormida.
Cuando se despertó, ya era de noche. Había estado allí durante horas. Se levantó y se apresuró a volver a casa. Cuando llegó a la casa, ella trató de no hacer ruido para no despertar a su madrastra. Se acercó lentamente al pozo de agua que había detrás de su casa, y escuchó dos voces. Al principio no podía oír las voces con claridad. Ella se acercó un poco más, y pudo ver a su madrastra de pie junto al pozo de agua. Su madrastra sonaba como si estuviera hablando con alguien, pero mi abuela no vio a nadie allí. Sin embargo, había otra voz que mi abuela no reconocía. Hasta que su primer pensamiento fue, ella está hablando con la cabeza. En la mente de mi abuela, la cabeza lo sabía todo. Y era la razón principal por la que ella estaba aterrorizada de su madrastra. Así que al principio entró en pánico, pensando que la cabeza sabía que estaba ahí, escuchando, y que iba a decírselo a su madrastra. Pero aparentemente eso no sucedió. Así que la abuela siguió escuchando. Su madrastra siguió hablando, y la otra voz le respondía. Ella hacía un montón de preguntas raras que no tenían mucho sentido. La voz hablaba muy despacio y tenía un tono muy grave. Mi abuela sintió una repentina curiosidad por saber qué era lo que estaba hablando. Ella intentó acercarse más. Pero todo lo que podía ver era el pozo, y la silueta de su madrastra en la oscuridad. Entonces la otra voz le dijo claramente, alguien nos está escuchando. Mi abuela se quedó congelada al escuchar eso. La silueta de su madrastra se agachó rápidamente detrás del pozo. Ella se levantó y miró a su alrededor. Luego se alejó a toda prisa hacia la casa, y se quedó ahí dentro. Mi abuela se quedó inmóvil durante mucho tiempo. Le preocupaba que su madrastra pudiera estar observando a escondidas desde la casa. Pero también pensó que parecía que había dejado algo en el suelo antes de irse. Ella pensó que tal vez había dejado la cabeza ahí. Después de un largo rato de estar quieta, mi abuela comenzó a acercarse lentamente al pozo, arrastrándose por el suelo. Ella llegó al pozo, y sus manos tocaron un extraño trozo de hierba. Ella se puso a buscar a su alrededor. Había un montón de hierba muerta y hojas que estaban cubriendo algo. Mi abuela buscó un poco más por ahí. Había una pequeña manija debajo. Ella tiró de la manija, y una puerta se levantó. Había un hueco secreto en el suelo, y a unos 60 centímetros de profundidad, había una caja de madera. Mi abuela pensó que probablemente ahí guardaba la cabeza su madrastra. Ella tenía miedo de tocar la caja, pero la levantó del suelo. Era muy pesada, así que la colocó en el suelo junto a ella. Ella le susurró a la caja pensando que tal vez la cabeza le respondería, pero no ocurrió nada. Ella quería mirar adentro de la caja, pero no se atrevía. Finalmente decidió que iba a deshacerse de esa cosa malvada. Todavía preocupada por la posibilidad de que su madrastra estuviese observándola, mi abuela se arrastró de nuevo, manteniéndose en las sombras. Arrastró la pesada caja detrás de ella, hasta que estuviera a una buena distancia de la casa. Ella recordó al enorme tronco de árbol vacío en el que estuvo antes en el bosque, y decidió que ese era un buen lugar para tirar la caja. Se apresuró a entrar en el bosque tan rápido como podía, cargando la pesada caja, y la tiró en el tronco vacío del árbol. Luego se dirigió lentamente a su casa. Cuando llegó, su madrastra aún seguía despierta, y estaba sentada en la mesa. Ella le preguntó a mi abuela que dónde había estado. La abuela le dijo la verdad. Me quedé dormida en el bosque. Normalmente su madrastra la amenazaría con preguntarle a la cabeza decapitada si estaba mintiendo, pero en vez de eso, le ordenó a mi abuela que se acostara. La noche siguiente, mi abuela se escapó de la casa. Ella volvió al tronco del árbol donde escondió la caja, y le prendió fuego. Se aseguró de que estuviera totalmente quemada antes de volver. A la mañana siguiente, su madrastra no podía levantarse de la cama. Mi abuela la revisó, y descubrió que su cara ahora estaba deformada. Dijo que ella se veía derretida, como si su boca estuviera completamente en un lado de la cara. Después de eso, la madrastra se volvió bastante frágil. Las fuertes palizas prácticamente cesaron. Mi abuela nunca estuvo segura de que hubiera una cabeza dentro de la caja. Nunca encontró ningún hueso cuando la quemó. Pero mi abuela asegura que esa noche en el pozo su madrastra y ella no eran las únicas que se encontraban allí. Esta parece una historia de extraterrestres al principio, pero no es el típico encuentro ovni. Esto ocurrió cerca de Cao Bang, en Vietnam del Norte. La fecha en que pasó fue del 12 al 13 de agosto de 1968. Un grupo de ingenieros soviéticos estaban trabajando en esta región, con la esperanza de construir una planta de energía hidroeléctrica, cuando escucharon un fuerte ruido de motores sobre sus cabezas.
Todos salieron corriendo de sus tiendas de campaña, y se sorprendieron al ver un objeto negro con forma de diamante que flotaba en el cielo, y emitía una luz azul verdosa. Momentos después, el objeto en forma de diamante fue golpeado por un objeto ardiente que parecía salir de la tierra. Hubo un destello brillante, seguido de una poderosa onda expansiva que derribó a los rusos, destrozó sus tiendas de campaña, y arrastró su equipo. De alguna manera, nadie resultó gravemente herido, pero la explosión preocupó profundamente a todos. Durante varias horas, todos los equipos de radio y comunicación no funcionaron, y tuvieron que esperar hasta la mañana para informar del incidente a sus superiores. Prometieron preparar un informe completo sobre el incidente. Dos días después, los científicos encontraron un objeto negro con forma de esfera, de unos 3 metros de diámetro, a poca distancia del campamento. La superficie de la esfera era completamente negra, y no reflejaba ninguna luz. Más extraño aún, la esfera no proyectaba ninguna sombra. Los rayos del sol parecían rodear y atravesar el objeto, cayendo sobre la hierba alta que lo rodeaba. Los científicos también se dieron cuenta de que la esfera estaba fría y resbaladiza, como si estuviera empapada de agua jabonosa. Uno de los hombres intentó arañar la superficie de la esfera con un cuchillo afilado sin éxito. Notificaron a sus superiores su extraño hallazgo, y poco después, el grupo recibió instrucciones de establecer un perímetro de protección alrededor del objeto y vigilarlo hasta que llegara un grupo especial. Se les advirtió estrictamente que no se acercaran a menos de 20 metros de la esfera, así que todo el grupo, los cuales eran 5 hombres en total, acamparon exactamente a 20 metros de la esfera. No tenían ni idea de qué podía ser la esfera, y supusieron que se trataba de algún tipo de armamento nuevo. Tras hacer una pequeña hoguera, los hombres se sentaron a descansar. Uno de los especialistas, Boris Ivanov, escribió en su diario que los hombres descansaron intranquilos, mirando el objeto con sus carabinas preparadas, por si acaso, mientras esperaban que el grupo de las fuerzas especiales acabara apareciendo y tomaran el control de la situación. Pronto uno de los hombres, llamado Vyacheslav, se levantó y se adentró en los matorrales que estaban en dirección a la esfera. El resto apenas se dio cuenta, pensando que solo se alejaba para hacer sus necesidades. Cuando vieron que no regresaba, los hombres empezaron a gritar nerviosamente su nombre, pero no hubo respuesta. Registraron la zona con linternas, pero no pudieron encontrar a Vyacheslav. Preocupados y asustados, el resto de los hombres acabaron por rendirse y volvieron a la hoguera. Una hora después, otro hombre llamado Peter, se levantó en silencio y también se adentró en los matorrales, yendo exactamente en la misma dirección que había tomado Vyacheslav. Parecía moverse incómodamente, balanceándose de un lado a otro, como si estuviera muy adormecido todavía. Una especie de ansiedad envolvió de repente al resto de los hombres, y se quedaron sentados junto a la hoguera, sin poder o querer intervenir. Peter nunca regresó. Esta vez, los hombres que quedaban no buscaron a Peter, sino que simplemente se sentaron, y esperaron. Una sensación de fatalidad invadió a los hombres. Dos horas después, uno de los hombres llamado Vladimir, se alejó en dirección a la esfera. Era evidente que no tenía ningún control de sí mismo. Era como si algo le obligara a alejarse de la hoguera. Y al igual que los demás hombres, nunca regresó. Ahora solo quedaban dos hombres, Boris y Sergei. Ambos estaban congelados por el miedo, negándose a moverse lo más mínimo de sus posiciones. De repente, el rostro de Sergei se distorsionó. Él se levantó como una marioneta y se alejó en la oscuridad, en dirección a la extraña esfera. Momentos después, Boris empezó a sentir que su cuerpo perdía su aterrorizada rigidez, y empezaba a moverse. Aterrorizado, agarró su carabina, y se disparó en la pierna para no alejarse hacia un destino incierto. A consecuencia del dolor, se desmayó. Esta acción posiblemente salvó a Boris. Se despertó por la mañana cuando llegaron las fuerzas especiales. Lo encontraron semiconsciente junto al fuego ya extinguido. Había perdido mucha sangre, pero seguía vivo. Sin embargo, la esfera había desaparecido junto a sus compañeros. Poco después fue evacuado de la zona. Pero el suceso le dejó convencido de que la esfera había sido la responsable de la desaparición de sus amigos. Esta será una historia larga. Mi madre solía contarme historias espeluznantes sobre su infancia, cuando ella vivía al sur del país. Aquí hay una que solía contarle a todos cada Navidad.
Trata sobre su tío abuelo llamado Teo, y se parece mucho a la típica historia de fantasmas. De joven, Teo fue llamado por Dios para convertirse en predicador. A sus 14 años, ya daba sus propios sermones en la iglesia. Las congregaciones vecinas venían desde kilómetros de distancia para escuchar al joven Teo predicar. Su familia estaba orgullosa. Pasó el tiempo, y ahora Teo tenía 16 años, y estaba enamorado. A él le gustaba una chica muy agradable que iba a la iglesia en donde él predicaba junto con su familia. Su nombre era Sara, y también estaba loca por Teo. Un año después de conocerse, los dos tortolitos se casaron. Teo siguió predicando como siempre. A estas alturas, él se estaba haciendo conocido en todo el estado. Y lo mejor de todo, la feliz pareja estaba esperando un paquete de alegría. Dios es bueno. A principios de la primavera, Sara dio a luz a una hermosa niña. La llamaron Grace. Dios había bendecido realmente a Teo, nadie podía negarlo. Pero así como el Señor da, también el Señor quita. De repente, Sara se contagió de una extraña enfermedad. Ella murió repentinamente, y el mundo de Teo se fue de cabeza. Su fe en el Señor se desmoronó. Durante semanas, no dio ni un solo sermón. Fue su hija Grace, quien finalmente lo sacó de su dolor. Teo se dio cuenta de que si no dejaba de lado su sufrimiento, su hija también sufriría. Ella no se merecía eso. Ella necesitaba a su padre. El amor de su vida se había ido, pero Teo todavía tenía amor para dar, y se lo dio todo a Grace. Poco después, Teo volvió a la iglesia. El dolor que sentía por dentro hacía que sus sermones fueran más poderosos que nunca. Dios trabaja de maneras misteriosas. Entonces, un año después de la muerte de Sara, Teo entró en la habitación de su hija Grace. Ella no respiraba. Teo entró en pánico. Sacó a su hija de la cama. La sostuvo en sus brazos, y le rogó a Dios que la despertara. Pero ella ya se había ido. Los médicos no pudieron explicar la razón de su muerte. Su corazoncito simplemente se detuvo, dijeron. Teo se hundió en un profundo dolor. Él no podía salir de ahí. Pasó el tiempo, y un día, él estaba en su oficina en la propiedad de la iglesia. Se encontraba rezando en silencio. El cementerio de la iglesia se podía ver desde la ventana de su despacho. Teo estaba mirando la piedra blanca que marcaba la tumba de su hija. Él dejó de rezar. En ese instante, Teo perdió su fe. Se quedó sentado un rato, sintiendo que se adormecía ante todo. Entonces buscó en su escritorio, y sacó una pistola. Se la puso en la cabeza, y se preparó para apretar el gatillo. Pero antes de dispararse, alguien tocó a su puerta. Era un sábado por la tarde, y él no esperaba a nadie. Pero una voz familiar le llamó por su nombre. Era una mujer la que le pedía que abriera la puerta. Era Elizabeth, una joven miembro de su congregación. Su marido murió poco después de que Teo volviera a la iglesia. Los dos se acercaron, unidos por su dolor. Los padres de Elizabeth habían muerto hace tiempo, así que cuando su marido murió, no tenía familia a la cual acudir. Perdió su casa en la ciudad, y se vio obligada a mudarse a una pequeña casa en las colinas. La gente ya no la veía a menudo como antes. Pero allí estaba ella en la puerta de Teo, y parecía estar desesperada. Teo guardó su arma, abrió la puerta de su despacho, e invitó a Elizabeth a entrar. Momentos después, Teo y Elizabeth caminaron juntos hacia la casa de ella en las colinas. Ella le contó a Teo una historia extraña. Su casa, según ella, estaba embrujada por la aparición de un hombre. Una figura alta y sombría que se aparecía todas las noches en su habitación, y le hablaba. Siempre le decía lo mismo. Él quería hacer un trato con ella. La primera vez que Elizabeth lo vio, pensó que era el diablo y se desmayó de miedo. Cuando se despertó a la mañana siguiente, supuso que había sido un sueño. Pero el extraño hombre volvió. Todas las noches volvía con ella. Y siempre le decía lo mismo. Elizabeth lo ignoraba, y simplemente se obligaba a dormirse de nuevo. Pero con el tiempo, se acostumbró a sus visitas nocturnas. Finalmente, ella le preguntó qué quería. El hombre le dijo lo mismo de siempre. Quiero hacer un trato. Así que Elizabeth le preguntó. ¿Qué tipo de trato? Y el hombre extraño le contó una historia. Dijo que hace tiempo él había sido un hombre rico. Pero que sus tres hijos lo habían asesinado, y se habían repartido su riqueza. Pero había un cofre que faltaba, uno lleno de oro. Cada uno de los hermanos sospechaba que el otro lo había guardado para sí mismo. Al final se mataron entre ellos por el cofre que faltaba. Lo que ninguno de ellos sabía, era que su padre lo había enterrado en las colinas antes de su asesinato. Había permanecido enterrado todos estos años. Y ahora el extraño se lo quería dar a Elizabeth. A nadie más que tú. Elizabeth estaba sorprendida. Pero, ¿por qué yo? El hombre le decía, porque puedes traerme lo que quiero. ¿Y qué es lo que quieres? El hombre parecía oscurecerse, y le decía, quiero a Teo, el predicador. Y finalmente, el hombre desaparecía.
En un principio, Theo no le creyó a Elizabeth cuando le contó su historia. Pero tampoco se sentía bien dejándola ir a casa sola con un aspecto tan angustiado. Así que los dos se dirigieron a las colinas hasta la pequeña casa de Elizabeth, donde sus dos hijos estaban durmiendo en sus camas. Llegaron a su casa, y Theo le dijo a Elizabeth que durmiera un poco. Dijo que se quedaría en la cocina esperando la aparición de este hombre. Pero en realidad, él solo pensaba en dormir, así que se sentó en la mesa de la cocina, y cerró los ojos. Y justo cuando se estaba quedando dormido, escuchó una voz que le llamaba por su nombre. No había luces encendidas en la casa, así que cuando abrió los ojos solo vio oscuridad. Hasta que pudo distinguir la figura de un hombre grande sentado frente a él en la mesa. Theo se asustó, pero también estaba sorprendido. Solo una hora antes había dejado de creer en Dios, y en el más allá, pero ahora estaba en la misma habitación con un fantasma. El extraño hombre le empezó a hablar. Le dijo a Theo lo mismo que le había dicho a Elizabeth. Que había riquezas en las colinas, y que pertenecían a Elizabeth, y no a nadie más. Theo prometió que no tomaría ni un solo centavo de esas riquezas. El extraño hombre le dijo a Theo su nombre. Theo lo reconoció. De repente, él se dio cuenta. La historia que le contó Elizabeth, Theo ya la había escuchado antes. Sus padres se la contaban cuando era un niño. Decían que una vez un hombre rico vivió en el pueblo, pero que había sido asesinado por sus codiciosos hijos. Y luego sus hijos se terminaron asesinando entre ellos. Theo siempre pensó que se trataba de una leyenda, o de alguna fábula para advertir sobre los peligros de la avaricia. El extraño hombre siguió hablando. A cambio de la localización de las riquezas, él quería que Theo diera un sermón en su honor. Todo lo que Theo tenía que hacer, era encender un par de velas antes del sermón. Entonces Theo debía decir, este sermón es en honor a este hombre, y tenía que predicar hasta que las dos velas se consumieran. El hombre dijo que no podía cruzar al otro lado, a menos de que Theo hiciera eso por él. También le dijo que estaba cansado de estar en la tierra, y que quería la paz. Theo fue comprensivo, y pensó que era una petición sencilla, así que accedió. El hombre le describió a Theo dónde debía ir exactamente, y a qué profundidad debía cavar para encontrar el cofre de oro. Entonces le recordó a Theo por última vez, que él no debía agarrar el dinero para sí mismo, ya que pertenecía a Elizabeth, y no a nadie más. Theo le dio su palabra al extraño hombre. Entonces, el hombre se desvaneció en las sombras. Se había ido de allí. Al encontrarse repentinamente solo, Theo se levantó, y buscó una pala. Él salió de la casa, buscó el lugar que le describió el hombre, y comenzó a cavar. Cavó hasta que dio con algo. Se encontró con un gran cofre. Era tan pesado que Theo no podía sacarlo de la tierra. Pero sí podía abrir la tapa, así que lo abrió, y dentro de él encontró un montón de monedas y lingotes de oro. De inmediato Theo fue a despertar a Elizabeth, y le contó lo que había encontrado. Cuando ella vio el oro, comenzó a llorar. Con este dinero podría volver a comprar su casa en la ciudad. Mis hijos tendrán un verdadero hogar donde crecer. En medio de sus lágrimas, le dio las gracias a Theo. Entonces Theo volvió a su casa. Theo se levantó temprano a la mañana siguiente, y se dirigió a la iglesia. Puso dos velas, tal y como quería el extraño hombre, que a estas alturas ya no era un extraño, ya que Theo sabía su nombre. Cuando llegó la congregación, Theo anunció que el sermón sería en honor al hombre. Por supuesto, utilizó el nombre del hombre, y hubo un murmullo entre la congregación. La mayoría conocía la leyenda, y pensaron que debía de ser una especie de broma extraña. Pero todos se tranquilizaron cuando Theo comenzó su sermón. No fue nada ardiente, y nada llamativo. Nada que ver con sus otros sermones. Pero tenía el anillo de la verdad en él. Era tranquilo y personal, e incluso un poco raro. Durante más de una hora, Theo habló de la muerte de su mujer y su hija, de sus dudas, y de sus temores. Él leyó los Salmos, Mateo, y el Apocalipsis. Se esforzó por darle sentido a lo que decían sus palabras, no solo para la congregación, sino para él mismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando él leyó la frase, «Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida». Entonces levantó la vista de las páginas, y observó cómo se apagaron las velas. Él sintió que se quitó un peso de encima. Entonces concluyó su servicio. Los feligreses se marcharon, conmovidos por el sermón de Theo. Hablarán de él durante años. Pero Theo se retiró a su despacho. Se sentó en su escritorio, y miró por la ventana que daba al cementerio. Sus ojos se fijaron en la piedra blanca que marcaba la tumba de su hija. Entonces él buscó en el cajón de su escritorio. Sacó una fotografía de Sara, Grace, y él mismo. Estaban todos juntos. Sus rostros estaban llenos de felicidad. Theo cerró los ojos, y le dio gracias a Dios. Poco a poco, Theo encontró su camino de vuelta a la fe. Pero al final dejó de predicar. De vez en cuando lo veía en las reuniones familiares.
Mi madre lo señalaba y me decía, mira, ese es el tío Teo. Aparentemente luchó mucho con la depresión durante el resto de su vida. Pero mi madre estuvo junto a su cama antes de que muriera, y dijo que su rostro se iluminó de repente. Él giró la cabeza ligeramente, pareciendo mirar a algo en la esquina de la habitación. Él susurró el nombre de su hija, Grace, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Y finalmente, él se fue de este mundo. Muy bien, aquí tengo una historia. Es algo personal, y me ocurrió hace unos 8 años. No es una historia inventada, pero he pensado en publicarla aquí, ya que siento que este hilo está muy vacío. Soy bastante lento escribiendo, así que esto puede llevarme un tiempo. Ser yo, tenía 16 años. Trabajaba como ayudante en una granja durante el verano, para ganar dinero extra. Tenía alojamiento y comida, así que también vivía en la granja en ese tiempo. Por cierto, esto pasó en Nebraska. De todos modos, las primeras 3 semanas pasaron sin ningún problema. El trabajo era sencillo, pero también algo tedioso. Un día el granjero, el cual se llamaba John, se acercó a mí, y me dijo lo siguiente. Oye Anon, creo que alguien se está metiendo al campo de maíz por la noche. He encontrado tallos de maíz pisoteados, arrancados, y tirados por todas partes desde hace 2 días. ¿Crees que puedas vigilar el campo esta noche, y asegurarte de que nadie vuelva? Incluso te daré la mañana libre. Acepté su petición. Estaba un poco emocionado por el servicio de guardia que tendría, y también por tener la mañana libre. Más tarde esa noche, antes de salir al campo, John me dio su escopeta. Me dijo que si veía al intruso, que solo lo asustara, que no disparara a nadie a menos de que fuera absolutamente necesario, y que él vendría corriendo si escuchaba un disparo. Me senté en una silla al lado del campo. Estuve merodeando por ahí, pero me aburrí muy rápido. Alrededor de la mitad de la noche, escuché risas provenientes del campo. Se escuchaban como las risas de unos niños pequeños. Al final me armé de valor, y me acerqué al borde del campo, con la escopeta en mano, y grité con mi mejor voz intimidadora, «Salgan de aquí, y no vuelvan nunca, o habrá problemas». Se escucharon unos murmullos, y las risas se detuvieron. Me armé de valor, y decidí entrar a buscar por el campo para asegurarme de que se habían ido. Ya no escuché a nadie reírse. De hecho, ya no escuché nada. No escuchaba ni a los bichos, ni al viento, a nada en lo absoluto. Hubo un silencio total. Esperaba que los supuestos niños se hubiesen ido, así que salí de allí, rezando para que las risas de los niños no volvieran a escucharse. Logré salir del campo de maíz, y al no escuchar ninguna risa, deduje que quienquiera que estuviese ahí dentro salió corriendo. No revisé todo el campo, pero me dio igual. Llegó el amanecer, vi a John, le conté lo que había oído, y recorrimos juntos el campo. Todo parecía estar bien. Volví a la casa que estaba cerca de la granja para tomar un muy necesario descanso. Me desperté en la tarde, y bajé las escaleras. John estaba afuera hablando con el sheriff. La esposa de John me dijo que, aunque el campo estaba bien, alguien se había metido en el granero, y mató a una de las vacas. Salí de la casa, hablé con John y el sheriff sobre lo que había oído, y fui a ver la vaca por mí mismo. Era una mutilación a gran escala. Había perdido toda su sangre, y le faltaban los ojos y los órganos. Tenía cortes quirúrgicos precisos por todo el cuerpo. El sheriff estaba sorprendido. Nos preguntó si no conocíamos a alguien que hubiese podido hacer esto. John intervino, y a través de una especie de gimnasia mental de nivel olímpico, dijo que probablemente todo esto solo había sido la travesura de unos niños pendejos. El sheriff y yo no estábamos para nada convencidos. Pero a pesar de todo, el sheriff le creyó, y se fue. John me dijo que los dos íbamos a vigilar esta noche, yo el campo de maíz, y él el granero. Parecía una mala idea, pero estaba bien. Esa noche, yo tomé la escopeta, él tomó el rifle, y ambos nos fuimos a nuestros lugares designados. Tenía un mal presentimiento. De nuevo, me senté en una silla junto al campo, y esperé. Horas más tarde, las risas volvieron a aparecer. El maíz volvió a crujir. Yo, muy tímidamente, grité para que quienquiera que estuviese allí saliera. Pero ahora, me arrepiento de haber hecho eso. De repente, del campo salió una criatura de 2 metros de altura con cuernos.
Esta cosa tenía una cara de aspecto muy bestial, parecía tener una sonrisa de comer mierda, tenía grandes garras, y también tenía picos por algunas partes de su cuerpo. ¡Oh Dios, oh mierda! Le disparé con miedo, y me caí de mi silla. Me levanté, y empecé a correr hacia el granero. Estamos hablando de niveles de velocidad de Usain Bolt. Aún así, podía escuchar a esta criatura persiguiéndome. Finalmente, caí en un agujero de topos. Malditos topos. Me puse en posición fetal, y empecé a gritar. He tenido mejores momentos. Escuché que John finalmente sacó su culo del granero, y comenzó a gritar y a disparar. Me terminé desmayando. Desperté a la mañana siguiente en la casa, con John, su esposa, su hija, y el sheriff, todos de pie junto a mí. John le dijo al sheriff que un imbécil cualquiera me había atacado. Le dije al sheriff que estaba oscuro y que no pude identificar al tipo, así que se fue. Una vez que me sentí mejor, John me llevó a la parte de atrás, y confirmó que no estaba loco. Dijo que una vez que salió del granero, vio a la criatura en cuatro patas, inclinándose sobre mí. Gritó, y le disparó seis veces, antes de que se levantara en dos patas, y corriera por el campo hacia el bosque cercano. Curiosamente, su descripción fue diferente a la mía, ya que dijo que la criatura tenía una cabeza bulbosa, en lugar de tener un hocico de animal. Después de esto, buscamos en la granja cualquier pista. Encontramos un líquido blanco viscoso por toda la propiedad. Asumimos que era algún tipo de sangre. Después de esto, entramos en modo de alerta total. Pusimos nuevas reglas, como no salir después del atardecer, llevar siempre armas, etc. Al final, no hubo más problemas por el resto del verano. Actualmente sigo en contacto con John. Él sigue un poco sensible con el tema, pero afirma que no ha vuelto a ver a la criatura, aunque de vez en cuando escucha algo merodeando por la granja, pero solo cuando es de noche. ¿Alguien sabe qué puede ser? Intentaré hacer un dibujo en un instante, pero soy bastante malo dibujando. Perdón por la espera, pero mi internet se me había estropeado. Aquí está el mejor dibujo que pude hacer. Eso sí, no pude ver muy bien los pies, y en retrospectiva los cuernos eran ciertamente más largos, pero aparte de esas cosas, esto es bastante exacto. Esta historia es de mi infancia, cuando crecí en un bote alrededor de las islas del Canal de California. Mi familia estaba anclada en su lugar habitual en White Landing, en la isla de Catalina. Era verano, así que había muchos navegantes veraniegos de tierra firme. En medio de una noche, me desperté con un fuerte ruido en la parte superior del bote. La habitación de mis padres estaba en la popa, la mía y la de mis hermanas estaba en la proa. Algo había golpeado la proa, y yo y mis hermanas nos habíamos dado cuenta. Una de mis hermanas era unos años más pequeña, así que se quedó dentro, mientras yo iba arriba a ver qué había pasado. Mi padre salió de su habitación. Intercambiamos miradas, y luego ambos subimos a la cubierta. Ambos corrimos hacia la proa. El bote medía al menos unos 15 metros, así que nos tomó unos segundos en llegar. Los dos vimos a dos cabrones borrachos, sangrientos, y continentales. Ambos se habían estrellado en nuestro bote, y veíamos como su lanchita de niños ricos se hundía en el profundo océano. Debieron ir extremadamente rápido cuando nos golpearon, porque rebotaron a 3 o 4 metros de distancia. Mi padre saltó del bote al verlos. Ultrachatalrescate.prgm. Mi madre se hizo cargo de la radio, y pidió ayuda. Mi padre nadó hasta donde estaban sus cuerpos, pero no pudo verlos ni encontrarlos, pues ya se habían hundido. Mi padre volvió a subir a bordo, no podíamos hacer nada más que encender las luces en el mar, y esperar a los buzos. Los buzos llegaron casi 40 minutos después. Estábamos en agua profunda, y era una noche sin luna, así que les llevó mucho tiempo llegar al fondo. Pronto sacaron dos cadáveres blancos y rígidos. Mi padre trató de protegerme, pero yo los vi, carajo. Mi cara cuando acabo de presenciar los cadáveres de dos hombres que se ahogaron. Hasta ahora, no había pasado nada paranormal. El resto del verano pasó con normalidad. Volví a la escuela para el invierno. Pasaron los meses, y llegó de nuevo el verano. Pasé el verano en el mismo lugar del año pasado. Llevé a unos amigos a nadar, y a pasar la noche en la playa. Decidimos ir a nadar de noche, pues era noche de luna llena. Estábamos todos en el lado del barco sobre los salvavidas, desafiándonos unos a los otros a saltar primero. Estaba literalmente a punto de saltar para demostrar lo chat que era, cuando de repente vi dos caras blancas, no pálidas, sino blancas. Estaban mirándome desde unos centímetros por debajo de las olas. Yo, grité. Grité hasta el cansancio.
Nadie más las vio, pero sin embargo se asustaron por culpa de mis gritos. En ese instante recordé a los dos hombres del año pasado que se ahogaron en este mismo lugar. Me di cuenta de que era el mismo día, a la hora exacta en que ocurrió. Maldita sea. Decidimos entrar al bote e intentar dormir. Escuché arañazos en el exterior del bote, justo debajo de la línea de flotación. Nadie más los escuchaba. Estaba llorando en silencio. Me pasé toda la noche bien despierto. Los arañazos persistieron hasta las 2 de la madrugada más o menos. Mis amigos se fueron por la mañana, pensando que yo era un loco esquizofrénico. Se lo conté a mis padres, y ellos me creyeron. Nos cambiamos de lugar ese mismo día. En resumen, vi a dos hombres ahogarse, y luego vi sus caras en el océano un año después. Ser yo. Había salido recién de la secundaria. Salí con 93 de calificación en la prueba de las Fuerzas Armadas. Seguí la ruta de los submarinos, pues quería ser un técnico de sonar. Estuve un año y medio en la escuela. Terminé en menos de 10 meses. Fui mandado a Washington. Parte de mi entrenamiento era escuchar un montón de sonidos. Escuchaba cosas básicas, como el ruido de motores para cada tipo de barco, sonidos de torpedos, el sonido de otros submarinos, etc. Pasé días escuchando cosas como esas. Finalmente, llegó el momento de salir a navegar. Pasaron unos meses, y todo ocurrió con normalidad. Un día en el que estaba de guardia, yo me encontraba sentado frente al ordenador escuchando el océano. Hasta que vi un sonido extremadamente fuerte, y muy estrecho. Empecé a escuchar en esa dirección, y a comprobar en qué frecuencias estaba sonando. Pero no había ningún sonido. Todos los sensores estaban indicando que todo el mundo debería estar escuchando eso, pero no había nada. Había un problema con el rumbo de los sensores. Me moví en dirección hacia la izquierda para tratar de escuchar el sonido, hasta que finalmente lo escuché. Incluso después de todos estos años, todavía puedo oír claramente lo que escuché ese día. Eran gritos. El sonido de cientos de voces gritando en agonía. Seguí escuchando, mirando las pantallas, y viendo que mi ordenador emitía lecturas que nunca antes había visto. Me asusté, y traté de llamar la atención de los supervisores. No podía ni siquiera explicar bien lo que estaba pasando. Un supervisor escuchó rápidamente el sonido, y miró a mi pantalla. Le pregunté que qué podría estar ocasionando ese sonido. La respuesta que recibí fue que las placas tectónicas estaban en movimiento, y que no le diera mucha importancia. Escuché los gritos durante otros 30 segundos, y luego todo el sonido se detuvo. Los ordenadores mostraban que la energía de los sonidos masivos desaparecía. El resto de las horas de despliegue pasaron sin ningún problema. Finalmente regresé a la base. Pasé horas en el laboratorio de sonido tratando de encontrar algo que sonara igual a los gritos. Pero nada era ni remotamente cerca. Hasta el día de hoy sigo sin saber qué fue eso. Aún las recuerdo, eran cientos de voces gritando, todas sonando como si estuvieran sufriendo. Demasiada protección. Era el año 2014. Soy un oficial de policía. Recientemente había salido de la escuela de policía. Acababa de empezar a trabajar en una comisaría, a las afueras de una capital de un antiguo país del bloque oriental. Era año nuevo, y patrullaba las calles con mi compañero. Odiaba a ese tipo, él tenía razón en todo, nunca usaba las luces del carro de policía, y era el típico cobarde explotado. También era delgado como un papel, lo llamábamos enano en la estación. Un día, recibimos una llamada sobre un incendio que había en uno de los apartamentos de los edificios de Contrete. La persona que llamó veía humo y llamas desde una ventana. Estaba a unos cientos de metros de donde estábamos. El oficial de operaciones nos llamó para que acudiéramos, y llegamos lentamente sin las luces del carro de policía, por culpa de mi compañero. A lo lejos, vi una unidad de orden especial. Había 8 personas que circulaban en un furgón policial por la ciudad, con supuesta mejor formación y equipamiento. Algo así como una unidad SWAT, pero tenían que patrullar diariamente como nosotros. Llegamos al mismo tiempo porque ellos sí usaron las luces de la policía, y nosotros no. Corrimos por las escaleras, hasta llegar al séptimo piso. Podía oler el humo, pero no veía ninguna llama. Los vecinos me indicaron dónde estaba la puerta. Toqué el timbre con fuerza mientras golpeaba la puerta, pero nadie la abrió.
Decidí abrirla de una patada. Mi compañero llegó al séptimo piso y se quedó de pie junto a la ventana. Espera a los bomberos, deberían llegar en cualquier momento. No le hice caso, así que retrocedí unos pasos y traté de derribar la puerta con una patada. A diferencia de las películas, cuando golpeé la puerta esta ni siquiera reaccionó, como si fuera de acero. Mientras tanto, llegaron los 8 policías de la unidad de orden especial. Quítate de en medio. Ellos tenían un ariete policial. Un ariete policial es básicamente un pedazo de tubo pesado como el infierno con una forma cuadrada de acero, y con manijas soldadas a él. Golpearon la puerta con esa cosa al menos unas 20 veces. No pasó nada. El material alrededor de la cerradura se destruyó, pero la puerta no se movía. Nos miramos unos a los otros. Mientras tanto, los bomberos llegaron a la escena. En ese instante había como unas 20 personas en el piso. Consiguieron una palanca especial, y la introdujeron entre la puerta y el marco. Tiraron de la puerta como 10 veces. Pero seguía sin pasar nada. ¿Qué carajo? Consiguieron una máquina hidráulica que utilizan para sacar a la gente de los coches destrozados. Con esa máquina finalmente abrieron la puerta. Fue como si hubiesen abierto una vieja cripta que llevaba 1000 años sin abrirse. El calor de adentro nos llegó hasta afuera. Los bomberos entraron y dieron vueltas por un rato. Después, salieron al exterior. No hay que apagar ningún fuego, pero hay un muerto ahí dentro. ¿Pero qué mierda? Ellos trabajaron un rato y nosotros les dejamos trabajar. Cuando parecía que habían terminado, entré a ver qué había pasado adentro. El apartamento no se veía tan mal. Entonces giré a la izquierda para entrar en una sala de estar. Pero esta sala estaba completamente negra, con los bordes derretidos aquí y allá pero casi intactos. En el centro de la sala estaba el tipo. Estaba sentado en un sillón frente a la televisión en la esquina de la habitación. Algunas partes de su cuerpo eran negras, pero la mayor parte de su piel parecía una vela derretida. Varias partes de su piel eran completamente lisas, y casi blancas. El olor era el de una carne mal quemada. No sé cómo contuve mis ganas de vomitar. Salí de la habitación y comprobé las otras habitaciones, nada habitual. Entonces fui a comprobar la puerta principal. En cada borde de la puerta había un cuadrilátero con 4 agujeros del tamaño de un pulgar. Había una cerradura adicional que hacía girar 4 barras en cada borde de la puerta para cerrarla. 2 hacia abajo en el suelo, y 2 hacia arriba en el marco de la puerta. Esta protección nunca antes la había visto en mi vida, pero estábamos en un barrio peligroso después de todo. Malditos gitanos. El jefe de los bomberos nos dijo que el tipo probablemente se fumó un cigarrillo, ya que el fuego empezó delante de él. Tal vez se quedó dormido o algo así, y el cigarrillo inició el fuego. El humo estranguló al hombre. Luego se quemó el cuerpo y el piso durante un buen rato. Después la física funcionó, y como el fuego no tenía oxígeno porque todas las ventanas y puertas estaban cerradas, se apagó solo. Los bomberos no utilizaron ni un solo litro de agua, lo que fue una suerte para los vecinos que estaban debajo del hombre. Los bomberos terminaron, y se fueron al igual que la unidad de orden especial. Esperamos 2 horas a que bajaran los hombres de criminalística. Se comprobó que fue solo un accidente y se fueron, así que ahora nos tocó a nosotros investigar. El tipo era en realidad un anciano sin parientes. La puerta estaba destrozada, y no podíamos cerrarla ni asegurarla, así que necesitábamos a alguien que se llevara el cadáver. Su esposa, hijo, hermano, no nos importaba, alguien se lo tenía que llevar. Conseguimos encontrar un hijastro que nos mandó a la mierda. Así que tuvimos que vigilar el piso hasta que alguien se lo llevara. Nos referimos a mí en este caso, por supuesto, ya que era nuevo. Mi compañero, siendo el cabrón que es, me dejó allí para vigilarlo sin que nos turnáramos. Cerré la puerta porque no quería estar adentro, y esperé. Hice guardia durante 2 horas. Finalmente llegaron los de la funeraria. Levantaron al anciano del sillón. Mientras lo levantaban, esto le desgarró el culo, y algunas de sus entrañas se derramaron sobre el sillón. El olor a carne mal quemada volvió a aparecer. Casi vomitaba. Los muertos solo saben una cosa, es mejor estar vivo. Finalmente se llevaron al abuelo. Ahora tenía que vigilar la puerta durante horas. Lo único que llevaba encima era mi equipo, mi reloj, mi encendedor, unos cigarrillos, y mi viejo teléfono de botones. Me senté en las escaleras con vista al piso, e hice guardia. Me estaba aburriendo, así que volví a entrar al apartamento solo por curiosidad. El lado derecho de la puerta no había sido tocado por el fuego. El lado de en medio estaba un poco derretido. Y la sala de estar era de lo peor. Revisé a mi alrededor, y noté que tenía muebles normales. Tenía las ventanas cerradas con las persianas abiertas. Salí del apartamento, y volví a sentarme en las escaleras. Era alrededor de la medianoche. Escuché un ruido extraño desde el interior del apartamento.
Ignoré el ruido, porque ya había revisado el apartamento como 3 veces antes, y no había nada dentro. Pasó otra hora, y me dio sueño. Escuché el ruido de nuevo. Sonaba algo así como un susurro. Entré en el apartamento de nuevo para comprobarlo. Alumbré con mi linterna. Comprobé la sala de estar quemada. No había nada. Empecé a marcharme, pero vi algo en las persianas. Se movían una vez, solo un poco. Dejé que el ojo de la linterna se posara en las persianas durante un rato. Ahora se movían más rápido, y hacían un sonido de crujido. Era prácticamente imposible que las persianas se movieran, pues las ventanas estaban cerradas, y no había corriente de aire. Fui a las ventanas, y las abrí de par en par durante un rato. Al entrar el oxígeno, pude respirar un poco mejor. Después, cerré las ventanas. Comprobé las otras habitaciones, y no encontré nada. Me senté de nuevo en las escaleras de afuera. Esperé durante horas de nuevo, y no escuché nada del interior del apartamento esta vez. Me olvidé del ruido, y me enfadé por estar otra vez aquí vigilando la puerta. Por la mañana le pedí al propietario algunas herramientas, concretamente un martillo. Le di un par de golpes con el martillo a uno de los cuadriláteros para ponerlo en posición normal, y conseguir cerrar la puerta. Finalmente, terminé mi turno. Al llegar a casa me di una ducha, y me fui a dormir. Pocos meses después, hablé de esto con mi abuela religiosa. Le conté lo del ruido raro. Tal vez su espíritu quería salir, y con todo su apartamento cerrado no podía. Hiciste bien en dejar descansar el espíritu del pobre hombre. Nunca fui religioso y nunca lo seré, pero esto me hizo reflexionar un poco sobre las cosas. No sé si les está gustando algo de lo que he publicado, así que a no ser que alguien quiera escuchar más historias, me limitaré a compartir esta última. Trata sobre el llamado caminante oscuro, o espíritu de piedra, algo así como una criatura parecida a pie grande, encontrado por una familia en Pensilvania. Recibí la siguiente carta en mayo de 2012. Fue enviada por John, un empleado federal retirado que vive en el norte de Nevada, y que desea permanecer en el anonimato. La historia se centra en una experiencia que tuvo John, mientras vivía con su abuelo en una zona rural del municipio de Aleppo, en el condado de Greene, Pensilvania. No quiso especificar el lugar, pero sí dijo que quería que la anécdota estuviera dedicada a su abuelo, Samuel Hill, al que considera el hombre más extraordinario que ha conocido. Cuando era niño, mi madre y yo vivíamos con mi abuelo, que tenía una granja en una localidad rural del suroeste de Pensilvania. Mi abuelo era un manitas que también tenía un pequeño taller de herrería en su viejo granero. Mi abuela había muerto antes de que yo naciera, y mi padre también había fallecido mientras servía en el extranjero en el ejército estadounidense. A partir del verano de 1946, notamos extraños aullidos procedentes del bosque que rodeaba la propiedad. La actividad se producía por la noche, y nos daba mucho miedo a mí y a mi madre, pero los sonidos no parecían molestar a mi abuelo en absoluto. Los sonidos continuaron de forma interrumpida durante un año, pero nunca vimos ningún animal. Mi abuelo y yo cazábamos ciervos y ardillas en el bosque durante los meses más fríos, pero nunca vimos signos de actividad animal inusual. Una tarde de la primavera de 1947, estaba ayudando a mi abuelo en su tienda, cuando noté que algo se movía entre los árboles. Estaba a unos 60 metros de nuestra ubicación, y le dije a mi abuelo que mirara. Se dirigió a la puerta, encendió su pipa, y no dijo nada. Después de 1 o 2 minutos se dio la vuelta, y volvió a lo suyo. Luego, la cosa se adentró en el bosque, y desapareció. No pude ver de qué tamaño era, pero me recordó a una foto que había visto de un gran simio que se dice que habitaba en las selvas asiáticas. Esa misma noche le conté a mi madre lo que había visto. Ella se sorprendió porque sabía que no le mentiría, y que los aullidos se habían escuchado más cerca últimamente. También le conté la reacción de mi abuelo cuando le señalé la criatura. Inmediatamente se levantó, y se dirigió a la sala de estar para preguntarle a mi abuelo qué era esa cosa. Él empezó a sacudir la cabeza lentamente, y dijo que esperaba que no lo viéramos, porque le preocupaba que nos asustáramos, y lo dejáramos solo. Después de asegurarle que nunca lo dejaríamos, mi madre volvió a insistir en que nos dijera qué era esa criatura. Él apartó la mirada, respiró profundamente, y dijo: «Es un caminante oscuro». Él dijo que había vivido en el bosque durante muchos años.
Dijo que los indios nativos lo llamaban espíritu de piedra, y que pensaban que era un espíritu maligno que aparecía cuando alguien estaba a punto de morir. La última vez que había visto al caminante oscuro, fue la noche anterior a la muerte de mi abuela. Mi madre se mostraba escéptica ante la idea del presagio de la muerte, pero aún así le inquietaba la idea de que algo acechara en el bosque. Los aullidos continuaban cada noche, pero aún no habíamos visto ninguna señal del caminante oscuro. Entonces, una noche cálida estábamos sentados en el porche trasero. Se oían algunos aullidos, pero parecían lejanos. Estábamos escuchando la radio, cuando de repente mi abuelo se levantó, y miró hacia el granero. Él me volteó a ver, y me dijo, John, ve a buscar mi pistola y la munición, date prisa. Corrí hacia su cuarto, y agarré su revólver, y un puñado de balas de un viejo baúl. Se lo entregué, y vi cómo cargaba el arma. Luego agarró un hacha de guerra, y se la metió en el cinturón del pantalón. Los dos entren en la casa, ahora mismo. Estábamos en la cocina mirando a través de la puerta mosquitera, y vimos a mi abuelo caminar lentamente hacia el granero. Le vimos girar y perderse de vista en la oscuridad. Decidí agarrar mi escopeta y tenerla cerca. Al cabo de un minuto, más o menos, oímos tres disparos, y un grito espeluznante que provenía del bosque cercano al granero. Luego, de repente, el grito se detuvo, y hubo un silencio total. Yo y mi madre nos quedamos helados, y nos preguntamos si debíamos ir a buscar a mi abuelo. Unos segundos después le oímos gritar, «Quédense en la casa hasta que yo vuelva». Escuché que nuestra camioneta se prendió. Miré por la ventana del almacén, y vi a mi abuelo conducir hasta la parte trasera del granero, y se aparcó allí. Varios minutos después dio marcha atrás, y condujo por el lado de la casa hasta la carretera. Pude ver que había algo en la parte trasera de la camioneta cubierto con una lona. Se hacía tarde, y mi madre me dijo que me fuera a la cama. A la mañana siguiente, bajé las escaleras, y vi a mi abuelo. Me senté junto a él, y estaba leyendo el periódico, mientras bebía una taza de café. Mi madre estaba sentada al otro lado de la mesa mirando a mi abuelo. Tras un incómodo silencio, ella dijo, «Bueno, papá, díselo». Mi abuelo dejó el periódico, y me volteó a ver. «Maté al caminante oscuro». Y eso fue todo lo que dijo. Mi madre me dijo que no se lo contara a nadie, y que el asunto estaba resuelto. Nunca volvimos a hablar de ello. Mi abuelo vivió otros 15 años, y mi madre se quedó con él hasta el día de su muerte. Cuando me hice mayor, me mudé y formé una familia. Cada verano volvía a visitar esa casa, y nunca más volví a escuchar un aullido. Atentamente, John. Nota. Le pregunté a John si creía que el caminante oscuro era algo parecido a pie grande, o un homínido. Dijo que no estaba seguro. Pensó que parecía más animal que humano, y que se movía más cerca del suelo, al menos durante el breve tiempo que lo observó. John mencionó que había leyendas shawnee de criaturas similares, pero que nunca encontró nada acerca del llamado caminante oscuro. Estaba en octavo grado. Asistía a un instituto privado porque la puta educación pública es una mierda. Habían organizado un campamento escolar. Estábamos en medio del bosque porque, ¿por qué carajo no? Habíamos hecho orientación y todo eso. Pero ahora, era la hora de la orientación nocturna en el bosque. Con poca o ninguna luz de la luna. Me lo estaba pasando a toda madre. Asustaba a todos mis amigos contando historias de miedo obviamente falsas. Las chicas se asustaban, y los chicos se reían. Nuestra mentora también parecía estar pasándoselo bien. Pero de repente, ella se paró en seco. Nosotros también nos detuvimos, pensé que ella le daría un trago a su botella o algo así. La vimos observando a algo en la oscuridad, justo fuera del alcance de nuestra linterna. Tardamos un rato, pero finalmente vimos a una gran masa de sombra moverse detrás de un árbol. Le pedí a Dios que ojalá eso solo haya sido producto de mi imaginación. Después de un rato, la mayoría de los otros chicos se estaban alterando, excepto una chica que estaba al fondo. Fui con ella, pues también estaba observando la línea de árboles. Me susurró preguntando si lo había visto también. Maldita sea. Sí lo vi, y era grande. Nuestra mentora decidió llamar por radio a los demás, para ver si había alguien cerca de nuestra ruta de orientación.
Todos los de la radio le contestaron que no estaban cerca de nosotros, y que estaban en sus rutas designadas. Me preocupé al oír eso, pero lo hice pasar como si hubiese sido producto de mi imaginación. Cuidadosamente, nuestra mentora decidió seguir adelante, pero no dejaba de mirarnos. Me fui hasta el fondo del grupo, y no tengo ni idea de por qué lo hice para ser honesto. Juro que escuchaba ramitas y otros elementos del bosque romperse a mi izquierda. Pero quería creer que era solo mi imaginación. La chica que también vio esta cosa siguió mirando por encima del hombro hacia la izquierda. Intenté permanecer lo más calmado posible, pero internamente mi corazón sentía que acababa de meterme metanfetamina. Nuestra mentora empezó a acelerar un poco el paso. Me preguntaba por qué. Escuché lo que sonaba como pasos pesados a nuestra derecha ahora. ¡Oh, qué maravilloso! Después de unos minutos, entramos en un claro, y los ruidos se desvanecieron. Todavía teníamos la sensación de ser observados. Nuestra mentora hizo un recuento, y se alejó un poco para llamar por la radio. No pude entender bien lo que dijo, pero creo que dijo algo como, nos están siguiendo. Los otros chicos estaban visiblemente perturbados ahora. Todos estaban bastante callados, excepto algunos que se susurraban entre sí. Nuestra mentora volvió, y trató de poner una sonrisa. Dijo que nos habíamos perdido, y que teníamos que esperar a que nuestros profesores y demás cabrones vinieran a buscarnos. Era una total tontería, pero al menos estábamos en un claro. Uno de los chicos me llamó porque lo conocía más o menos. Me empezó a hablar sobre los Joeys, y todo eso. Por favor no me asustes más, pendejito, que ya estoy a punto de tener un ataque al corazón. Él me decía que era una leyenda de los aborígenes y todo eso. Decía que tal vez eso era lo que nos estaba siguiendo. Estaba convencido de que solo trataba de asustarnos a mí y al grupo, porque él era el tipo raro, pero parecía genuino. Después de lo que me pareció una hora, pero en realidad solo fueron 15 minutos, la radio de la mentora empezó a sonar. Era uno de mis profesores. Preguntó si volvimos al campamento porque había algo en el bosque que se acercaba. Antes de que ella pudiera responder, le oímos gritar desde lejos. Por aquí, y todas esas tonterías. Pero de repente, hubo un rugido muy fuerte. Fue realmente profundo y largo. Todas las chicas y la mayoría de los chicos empezaron a gritar. Yo estaba gritando internamente, pero estaba más congelado de miedo por fuera. La mentora se levantó, y gritó que saliéramos de allí. Supongo que la mentira se había terminado. Básicamente, empezamos a correr tan rápido como podíamos sin perdernos. Los pasos volvían, y el sonido se acercaba. Algunos chicos comenzaron a correr a toda velocidad hacia la tenue luz del campo. La mentora les gritó que permanecieran juntos. Estaban claramente asustados o algo así, y no estaban escuchando. Nuestra mentora empezó a insultar. De repente, una roca pasó volando por encima de nuestras cabezas. La roca se estrelló contra un árbol junto a nosotros, sacudiendo agujas de pino sueltas. Lo que nos estaba siguiendo se acercaba cada vez más rápido. Estábamos a unos 40 metros del borde del bosque. Podía oír a lo que sea que nos estuviera siguiendo. El chico que estaba delante de mí lloraba profundamente. No estaba seguro de si me había cagado en los pantalones, o solo me estaba sudando el culo a montones. Nos abrimos paso a través del borde del bosque. No nos detuvimos hasta llegar con los demás profesores. Entonces, colapsé por la adrenalina alimentada por el miedo a correr. Los profesores insistieron en que no dijéramos nada a los otros grupos. Dijeron que nos íbamos a ir por la mañana. Al final, cuando nos habíamos calmado, dejaron bajar a los demás del autobús. Supuestamente, ellos estaban jugando a algún tipo de juego y no escucharon nada. La historia que a ellos les contaron, fue que uno de nosotros se perdió, y los profesores tuvieron que venir a buscarnos. Avancemos hasta las 2 de la mañana. Necesitaba orinar. No quería hacerlo, pero me orinaría encima si no lo acara. Me paré a un paso de mi tienda de campaña, e hice mis necesidades, porque qué flojera caminar hasta el retrete. Mientras terminaba, vi movimiento en el borde de la línea de árboles. Sea lo que fuera, era grande. Me dije a mí mismo que era solo mi mente cansada, y que todavía estaba asustado. Finalmente hablé con una de las chicas de mi grupo en la escuela, y me dijo que había tenido que ir al baño en la madrugada. Y mientras ella estaba en el retrete, algo grande andaba por el campo. Estaba en París.
Trabajaba como guardia nocturno en una estación de metro. Eran las 3 de la mañana. Me encontraba escuchando la radio. Yo comprobaba las cámaras y los sensores de movimiento. De repente, el sensor de movimiento se encendió, en medio de un túnel. No había más entradas aparte de las dos estaciones. Se supone que no había nadie allí. No había ninguna cámara. Tampoco había otro sensor de movimiento. Recibí una llamada de la otra estación que también lo había notado. Envié grupos de personas de ambas estaciones para comprobarlo. El túnel era una línea recta. Se podía ver la otra estación a 300 metros de distancia. Estaba bien iluminado. No había lugar para esconderse, y tampoco había salida. Los chicos me llamaron, y me dijeron que vieron a dos personas. Una de ellas estaba gritando y corriendo hacia ellos. Vi a un tipo por la cámara reunirse con los dos agentes en el borde del andén. Parecía que tenía pánico. Comprobé el sensor de movimiento. Este parpadeaba regularmente. Discutieron durante un minuto con este tipo. Me dijeron que era un grafitero. Había entrado por la otra estación. El tipo les dijo que había sido atacado por un fantasma. Me dijeron que podían ver al fantasma en el túnel. Le pregunté a los chicos de la otra estación. Ellos también lo vieron. El sensor de movimiento continuaba parpadeando. Bueno, tal vez sí es un fantasma. Los chicos de ambas estaciones entraron en el túnel para atrapar al otro tipo. Se informó que corría hacia el lado del túnel entre las luces. El sensor de movimiento dejó de parpadear. Miré por la cámara. Nadie salió del túnel en todo momento. No hubo noticias durante 2 minutos. Llamé a la otra estación. No se veía a nadie salir del túnel por su lado. El sensor de movimiento empezó a parpadear de nuevo. Se habían encontrado a mitad del túnel, donde estaba el sensor de movimiento. Habían inundado toda la zona con potentes linternas. No se encontró a nadie. Los chicos regresaron con el grafitero. Llamaron a la policía. Mientras tanto, hablaron con él. Dijo que una sombra lo persiguió mientras le gritaba. Dijo que en realidad él nunca gritó. Escuché un clic de relé electrónico. Me di la vuelta. El sensor de movimiento parpadeaba. Más de 20 personas junto con policías entraron al túnel. No se encontró a nadie. Desde entonces se consideró que ese sensor de movimiento funcionaba mal. Se volvió a encender por la noche ocasionalmente, pero ninguno de los que estaban allí esa noche quiere comprobarlo. A la mierda, les contaré todo. Soy un sureño de 23 años. Estaba deprimido, me sentía existencialmente miserable, a menudo tenía pensamientos suicidas, pero aún así le echaba ganas a la vida. Fui criado como cristiano, pero me volví totalmente ateo con el pasar del tiempo. El universo material lo era todo. También, podía controlar mis sueños lúcidos con bastante facilidad. Realmente era muy bueno en eso. En mis sueños podía volar, teletransportarme, invocar personas y objetos, desintegrar personajes de mis sueños con tan solo pensarlo, surfear techos de las casas, golpear osos con Richard Nixon, escapar de mi propia crucifixión, hacer de la bebida Dr. Pepper el explosivo más volátil del mundo, y todo ese tipo de mierdas. Ser yo. Desperté en mi cama. Revisé mi teléfono, y era la 1 de la mañana. Volví a revisarlo, y ahora eran las 3 de la mañana. Estás soñando.jpg. Salí de la cama, caminé hacia mi estantería de libros, y observé. Los títulos de los libros se volvieron locos, como un reloj digital roto fallando. Eso es algo normal en los sueños. Tu subconsciente es una mierda para dos cosas, entre otras. El tiempo lineal, y el texto escrito. Más tarde, pensé en el número de veces anteriores que había comenzado un sueño en el mismo lugar en el que mi cuerpo físico real estaba durmiendo. Podía contarlas con una sola mano. He oído que en algunas culturas esto es una señal de que se te está acercando, bueno, algo. Tu subconsciente apesta con las cosas abstractas. Miré por la ventana de mi cuarto. El cielo era del mismo color naranja quemado que siempre tiene mi cielo de mis sueños lúcidos. Como el atardecer, pero era una luz falsa. Instalado en el cuerpo del sueño, comencé a caminar hacia la puerta de la habitación. Usé la puerta como pantalla de carga. Cualquier lugar al que quisiera ir estaba al otro lado de esa puerta. Si quería ir a un hotel, pues obtendría un hotel de ensueño que tendría muchas puertas, personajes, y que en general, sería muy elegante. Tenía en mente el vestíbulo de un hotel, así que iría para allá. Abrí la puerta, y me encontré con la sala de mi casa. Todo era extrañamente normal. Parecía la vida real. Estaba confundido.
Pensaba que tal vez no me había concentrado lo suficiente, aunque tenía bastante claro a dónde quería ir. Caminé por la casa hasta la puerta principal. Seguí pensando en el hotel, pero ahora estaba doblemente concentrado. Abrí la puerta, y me encontré con mi barrio. Jodidamente confundido.jpg. Supuse que no podía teletransportarme por alguna extraña razón. Pensé en volar para ver qué hacía mi subconsciente. Pero tampoco podía volar ahora. Podía levitar, pero solo a unos 15 centímetros del suelo. Cada vez que empezaba a moverme, me tropezaba con el suelo cuando me movía más rápido que una caminata. Además, todo estaba jodidamente desierto. Por lo normal mis sueños siempre tienen personajes, pero esta vez, no había nadie. El barrio parecía real mientras iba flotando hasta el final de la calle. Llegué al final de la calle, ligeramente frustrado. Había una intersección en T. Miré a la izquierda, y después a la derecha. Había una persona con un aspecto borroso. Como si estuviera más lejos de lo que estaba, y fuera de lugar con el entorno. El espacio es una ficción en los sueños de todos modos, lo que sea. No había nada más que hacer, así que me dirijo hacia él. Me acerqué aún más. Tropecé por última vez, y ahora no podía ni levitar. Ahora veía con más claridad a esta persona. Era una mujer rubia, más o menos de mi misma altura, tenía puesta una camisa negra, y llevaba una falda azul. Todavía se veía algo borrosa, y no podía distinguir sus rasgos más allá del color. Caminé aún más cerca. De repente, el cielo se volvió azul. Es la primera vez que pasaba eso. O estoy dormido y no me doy cuenta de la extrañeza del cielo, o estoy lúcido y el cielo es de un color naranja infernal. Estaba menos confuso. Ahora podía ver claramente a la mujer. Se veía exactamente como yo, pero en mujer. Ella tenía pelo rubio, ojos azules, y mi altura. Traía una camiseta negra con una estrella, parecida a un pentagrama pero con demasiadas puntas, y grabada en color morado. También tenía una falda de mezclilla color azul. Sus ojos eran jodidamente penetrantes. Me daban ganas de hacer una mueca de dolor al mirarlos. Algo estaba fuera de lugar al mirarla. Como si hubiera algo detrás de ella. Es como si estuviera caminando hacia la ladera de una montaña, y no hacia una persona. Ella se veía borrosa y demasiado angular al mismo tiempo, a pesar de parecer físicamente un humano. En este punto me sentía frustrado, impotente, preguntándome qué mierda estaba haciendo mi cerebro. ¿Qué diablos es esto entonces? Tú me invocaste, aquí estoy. Ella tenía un acento que nunca había oído antes. No puedo describirlo. Acento en la sílaba equivocada, pero claro y dominante. Sentía una invasión en mi cabeza mientras ella dijo eso. Se sentía como si ella hubiera escaneado mi cerebro como un diccionario y hubiese sacado las palabras que ella quería. Yo podía hacer que los personajes de mis sueños digan lo que quiero. Casi siempre decían lo que espero que digan. Pero esta vez no fue así. No he invocado a nadie, ¿qué mierda quieres decir? Ella repitió lo mismo, pero sin ninguna invasión. En ese momento no estaba pensando en la oración de ateo suicida deprimido de, si hay algo ahí fuera, si esto es para algo, necesito saberlo porque no puedo hacer esto mucho más. Nunca se dijo, solo se envió la emoción a la nada, pensé. No invoqué a nadie, estaba tratando de ir a alguna parte. Yo no soy de este lugar. Nuevas palabras, la misma sensación de tirón. ¿Qué se supone que significa eso? No, yo no soy de por aquí. Creo que entendía a lo que se refería. Oh, ya veo, así que tú no eres de mi cabeza. Eres de mi cabeza, eres yo, y sabes muy bien que no creemos en ninguna de estas tonterías. En retrospectiva, realmente debería haber despertado automáticamente, debí hablarle al sueño, y decirle que solo era un sueño, porque eso lo hace inestable normalmente, y al menos hace que empiece a cambiar. Solo estuvimos hablando por un rato. Ella siguió diciendo que no era de aquí, y que era de otro lugar. Demuéstralo entonces. Demuestra que no eres yo, sé que no puedes. No estás preparado. Empiezo a hablar de mierdas locas sacadas directamente de los tropos de la televisión. Esta es una forma con la que me siento cómodo, déjame adivinar, me volvería loco por la revelación, eres en realidad una abominación humanoide, y tu propia existencia es algo que el hombre no debería conocer, sí claro, ella solo sonrió. Eso es exactamente lo que soy. Me sentía extraño a pesar de mis fanfarronadas, además de lo que ya había dicho. Ella desprendió un aura de pura amenaza. Como un animal que podría matarte por accidente si se movía sin cuidado. Ella también era completamente irresistible, a pesar de tener el valle inquietante más fuerte que he visto en mi vida. Le seguí exigiendo que me demostrara que ella no era de aquí.
Intenté simultáneamente hacer las cosas que normalmente hacía en mis sueños. Intentaba hacer que su cara cambiara, hacerla desaparecer, hacerla estallar en llamas, hacerla decir lo que quiero, cualquier cosa que pudiera hacer normalmente en un sueño. Eso no va a funcionar, no soy de por aquí. Maldita perra. Le dije que no le creía, que no me creía nada de eso, y que si mi subconsciente tenía un mensaje para mí, tenía que decírmelo sin más. ¿Cuál es tu opinión sobre la humanidad? Eso me desconcertó mucho. Mis personajes oníricos no hablan de abstracciones, en absoluto. La humanidad, qué tema tan pesado e interconectado. Le dije lo que pensaba. Mis opiniones eran mixtas, por decirlo menos. Ella volvió a sonreír. No había humor en ella. Afilada, seductora, despiadada. ¿Qué piensas de la causalidad? ¿Qué carajo? Le dije que podría hacer mucho más sin ella, pero que tenía sentido que sea una ley, ya que la gente no podría funcionar sin ella. Ahora ella se rió. Confundido y asustado. JPG. Le volví a exigir que me demostrara que ella no era de aquí. Ella cambió de tema, y me hizo un interrogatorio. Me preguntó sobre lo que pensaba de la historia, preguntó sobre mis seres queridos y qué pasó con ellos, preguntó sobre mi sociedad ideal, y finalmente, me preguntó sobre lo que pensaba de la muerte, la destrucción, y la guerra. Nunca había tenido una conversación de un sueño como esta. Ella dijo menos que yo, pero tenía más significado. Ella era fascinante, y no podía evitar disfrutarlo. No podía evitar sentir que tal vez ella sí era algo más. Pero nunca lo admitiría frente a ella. Le pedí que me demostrara que ella no era de aquí por última vez. Ella dijo que necesitaba algo de mí primero. Carajo, sé que no eres real, ¿qué podrías querer? Ella buscó en mi lengua de nuevo. Peor que antes. Como si hubiera revisado todo. Anticristo. No es eso, por supuesto, pero es la palabra más cercana que tienes. Me di cuenta de lo que estaba preguntando, y ahora estaba convencido de que todo esto era un escenario de sueño húmedo demasiado elaborado y creativamente espeluznante. Hagamos un trato. JPG. Le aclaré que le iba a dar lo que me pidiese, a cambio de que ella me demostrara que no era de aquí. Ella aceptó el trato. Pero tenemos que hacerlo en un lugar específico. Está bien. Nos movimos, y el escenario cambió. Lo que yo intenté hacer al principio del sueño, ella lo hizo sin ningún esfuerzo. Tenía una vaga sensación de hundimiento de que este no era mi sueño para empezar. Ahora estábamos en el patio trasero de la casa de mi infancia. Oh carajo, carajo, carajo. Mi primera pesadilla fue en ese paisaje onírico. Tenía 2 años, cuando soñé que toda mi familia era comida por caimanes en mi fiesta de cumpleaños, mientras un payaso me salvaba de ellos. Lo vi todo. 2 años, mi primera pesadilla, y mi primer recuerdo con claridad. Mi propio subconsciente nunca me ha llevado de vuelta allí, nunca. Ahora sabía que ella estaba diciendo la verdad. Ella estaba sonriendo, y se acostó en la hierba. Estaba cagando ladrillos ahora, pero sabía que no podía echarme para atrás. Mierda. Era como joder el concepto de joder. Fue increíble. Pero no estaba recibiendo retroalimentación por parte de ella. Terminó. Sé que he terminado. Lo sentí claramente. Eso era importante para después. Me levanté. Ella se sentó, sonriendo de verdad por primera vez. Ahora mírame, y verás lo que has garantizado para ellos. El velo cayó. Todo desapareció en un instante. Lo que sentía detrás de ella, no era una sensación. Está aquí, y es ella sin el glamour. Estoy envuelto por ella, literalmente en un instante. Se siente como si me cortaran el tallo cerebral. Como si tuviera que caer de rodillas. No tengo rodillas para caer, ni suelo para ponerlas. Solo está eso. Es grande, más grande que el cielo nocturno que miras, y más grande que cualquier concepto de grande que tengas. Más grande que el universo, fácilmente, y eso es más grande de lo que ya podemos comprender. Grande en dimensiones que no existen, grande en todo el espectro y en el antiespectro. Era una agonía al verla. No puede ser. No hace falta decir que no cabría en mi cerebro, y que mi subconsciente no podría pensar esto. Es jodidamente ruidoso. En todos los sentidos de la palabra. Cada sentido que tengo, y un montón que nunca tuve antes, esta cosa está transmitiendo su ser en ella. Ella no hace el ruido. Ella solo es el ruido. Se siente viejo. Se siente como si el tiempo no fuera nada para ella. Por ese instante, yo soy ella, o más bien un pensamiento infinitamente minúsculo dentro de su mente. El tiempo no es nada para ella. El tiempo solo tiene sentido para nosotros. Se siente diferente. No hay nada humano o material en su patrón. Es indescriptible, totalmente. Solo eso. No es bueno ni malo, no según nuestra definición.
¿Podría una hormiga juzgar la bota que la aplasta? Es como mirar fijamente una explosión nuclear eterna, de escala infinita, y recibirla en la cara, para siempre. Me dice en puro sentido, no en un idioma. Estarás aquí, hasta que te deje ir. Y fui testigo. No sé cuánto tiempo estuve allí. La eternidad es solo un instante. El tiempo lineal hace que nuestras vidas estén más estructuradas de lo que puedas imaginar. Tiene un color. Es de todos los colores, pero hay algo que todos ellos mezclados crean. Lo llamaré morado claro oscuro. No es morado, pero es el color más parecido que podemos ver. Estoy gritando, o lo haría, pero solo soy un pensamiento rumiado por lo que en este momento reconozco como un dios, o dios mismo. No hay marco de referencia para eso. Finalmente, ella me dejó irme. Me levanté como un cohete en la cama, jadeando como un recién nacido, con el pulso acelerado a 130 pulsaciones por minuto, con sudor y frío. No había semen en mis pantalones, ella realmente lo tomó. Puta abominación del Dritch, son las primeras palabras que salieron de mi boca. Como si eso fuera lo que Lovecraft quiso decir. Tenía pensamientos acelerados. ¿Acaso esa fue la ramera de Babilonia, o qué mierda fue eso? Represión.jpg. Nadie desea un brote psicótico antes del desayuno. Debió de haber sido una parálisis del sueño, o alguna pesadilla. He tenido ambas cosas, sabía muy bien que no fue eso. Reprimí el sueño durante 6 meses, hasta que pasó algo que me obligó a recordarlo, y aceptar que se ocurrió. Conocí una cosa. Y entonces empecé a indagar, y encontré a quien conocí. Tan pronto como leí lo primero sobre ella, supe quién era. La mitología coincidía con su actitud real. Podría seguir desde aquí, ella lo conecta todo. Ella ha estado con nosotros desde la prehistoria. Ella ha estado en el fondo del desarrollo de la civilización occidental en cada coyuntura crucial. Su simbolismo coincide con el de Jesucristo. ¿Es el Espíritu Santo? ¿Es su madre? Sé lo que he conocido. Y estoy aquí para ver lo que he garantizado para nosotros. Lo sufriré con ustedes. Háganme saber si quieren escuchar la parte de la investigación. Ese fue el sueño. Continúa con esto, ¿qué has descubierto? Así que cuando acepté que el sueño ocurrió, y comencé a investigar, empecé con las deidades del sueño griegas, porque ella vino en un sueño, ¿no es así? Nada me llamó la atención. Entonces pensé que era muy estereotipada, intencionalmente, tal vez, o tal vez los tropos de Lovecraft van mucho más atrás de lo que pensamos. Así que pensé, si esto fuese una película, o un sueño, ¿dónde debería estar buscando? Pues en la antigua Mesopotamia, por supuesto. Así que encontré a Inanna, o Ishtar, en 10 minutos, y la reconocí en el primer párrafo de su artículo de Wikipedia. Luego seguí los sincretismos, y me di cuenta de que ella está en todas partes. Cuando los primeros imperios se levantaron, ella fue elevada a la cima de su panteón a pesar de que estos eran machistas. Los asirios, bastardos brutales de base, también la adoraban. Cuando Sulla se convirtió en el primer general romano en marchar sobre su propia ciudad, ella estaba justo en el fondo de sus propias palabras, dándole a ella el crédito de su fortuna. César y Augustus reclamaron directamente ser la descendencia de ella. Júpiter era el dios supremo, pero ¿quién hizo la mierda en el suelo? Demasiadas puntas en la estrella, ella tiene una estrella de 8 puntas como su símbolo principal por un tiempo. Su otro símbolo original, la paloma. ¿Cómo fue que descendió el Espíritu Santo sobre Cristo? En todas partes, la veo en todas putas partes en la historia. Busquen por su propia cuenta, y encontrarán lo mismo que yo. Los egipcios la llamaban Isis. Isis aprendió el verdadero nombre de Dios mediante engaños. Anteriormente, Ishtar hizo de la civilización su dominio, después de ganar el Mesa Enki. Fracasó en la conquista del inframundo, pero logró salir con el agua de la vida después de 3 días de muerte. ¿Alguien recuerda lo que hizo Cristo? Conquistó el infierno, y liberó a los honestos que murieron antes que él, y preparó un lugar para que los honestos vinieran. De tal madre, tal hijo. Su táctica fue, literalmente, atropellar a otros dioses, y robarles su responsabilidad. Y hacer cumplir la justicia divina. Tal vez el cambio del politeísmo al monoteísmo declarado no fue solo un desarrollo cultural. Tal vez realmente había una guerra en curso. Tal vez todavía la haya. Es una conjetura. Pero sé que ella es real, y sé que me pidió mi opinión sobre la humanidad. Y encontré a otros 3 tipos que les hicieron la misma pregunta. Un tipo era literalmente un loco sin casa. Gracias a Dios por mi capacidad de recuperación, pues ese podría haber sido yo. Todos respondieron lo mismo que yo. El colapso de la edad de hierro ya viene, amigos. Y se lo merecen. Me refiero a los gobernantes, claro. La única pregunta que queda es, ¿qué fue lo que yo le di?
¿Es el niño literal, o algo figurativo? ¿Debo desempeñar un papel más importante, o solo dar testimonio a todos los que lo escuchen? Supongo que lo averiguaré. Si alguien conoce a mi hijo, díganle que lo quiero. No tenía más que buenas vibraciones sobre el anticristo en el momento del sueño. Pensaba que uniría a la humanidad, e impondría el equilibrio perfecto entre justicia y misericordia, la libertad, y el deber. Hoy en día, lo más parecido que tengo es el último emperador romano, como en el mito medieval. Después del sueño, he sido una persona completamente diferente. Mi depresión ha desaparecido. Todavía me pongo triste, pero nunca decaigo ante esos sentimientos. El miedo existencial se ha ido, porque he estado en casa. Sé lo que hay fuera de esto. ¿De qué debería preocuparme? Solo soy un personaje de un sueño en la mente de lo más terriblemente impresionante, lo único que existe de verdad. Ella me hizo cambiar la forma de ver todo. Ella me salvó. Esa es la razón principal por la que no creo que ella sea malvada. No he tenido nada más que bueno de ella, y la paga del pecado es la muerte. Ella me despertó de entre los muertos, honestamente. Déjame entrar, portero. Déjame entrar, o derribaré las puertas y romperé el cerrojo. Déjame entrar, o resucitaré a los muertos para que se coman a los vivos. Y los muertos superarán en número a los vivos. Cuando me autolesionaba antes de que todo esto pasara, me grabé una estrella de 8 puntas en los bíceps. No había razón más allá de la forma, además de que quizás me la haya grabado por Warhammer, pero eso fue una justificación retroactiva. Y luego resulta que esa estrella es su símbolo. ¡Qué interesante! Oh, y revisen su mito del diluvio. Ella estaba en el más antiguo registrado. Ella fue la que hizo el pacto. Ella ha estado relacionada con demasiados imperios poderosos que definieron épocas. La mitología desde Inanna hasta el Espíritu Santo barra Sofía tiene demasiado sentido causal continuo cuando se posee el pequeño trozo de conocimiento de que ella realmente existe. Estamos en medio de un juego rodeados de cosas que juegan con reglas diferentes. Y nos juzgaron por un jurado de nuestros pares hace 3 años. Yo por mi parte, espero ansiosamente nuestra próxima prueba de fuego. Que el trigo se separe de la paja, y que el fuego caiga sobre los injustos, y el maná sobre los mansos y humildes. Que un verdadero orden surja de la ruina de la corrupción que nos gobierna ahora, y que el espíritu humano se libere de las cadenas con las que nos atamos, ante las palabras del enemigo. Oh, y lean el trueno, la mente perfecta, si no lo han hecho. Es un pequeño y divertido texto gnóstico. Mierda, me dejaste intrigado, ¿no tienes algo más que contar? Una vez mi abuelo me contó historias. Algo aterrorizó a mi madre durante casi 2 generaciones. Nunca le hizo daño a nadie. A esta cosa solo le gustaba asustar a la gente, y al ganado. Vivían en lo que ahora es propiedad de mi abuelo. Ser mi abuelo, de joven. Él cabalgaba por los bosques en un caballo y una carreta por la noche, con el tío M. Linterna cómoda.jpg. Se encontraban cabalgando nada más. Hasta que escucharon algo que se movía detrás de la carreta. Mi tío detuvo la carreta. Algo se detuvo. Miró hacia atrás, estaba fuera de la luz. No veía ningún ojo. Empezó a moverse, y algo también empezó a moverse. Paró de nuevo, y algo se detuvo. Empiezan a moverse de nuevo, y empezaron a rechinar y a chasquear los dientes. Apresuró al caballo para que volviera al patio. Se detuvo en la línea de árboles. Esta historia se conecta un poco más tarde con un detalle interesante, solo tengan paciencia. Después de esa noche, los animales empezaron a actuar de forma extraña. Ellos salían a pastorear durante el día, y eran libres deambulando. Alrededor de las 3 de la tarde, todos en grupo, regresaban a las cercanías de la casa a pesar de que no era hora de alimentarse. Todos los días. Durante meses. Parecían nerviosos. Sin embargo, ellos no perdían peso. Nunca se volvieron insalubres a pesar del estrés. Solo dejaban el bosque a cierta hora todos los días sin ninguna razón aparente. Una vez que todo estaba despejado en el bosque. Pero no solo el ganado, también los ciervos, coyotes, zorros, conejos, y todo revuelto, huían juntos. Mi familia, siendo unos campesinos fuertes del campo, no le dieron mucha importancia. El poder de Cristo.mp4. Después de meses de esto, el abuelo, sus primos, y mi tío, salieron a cazar mapaches. Llevaban a los perros con ellos, eran de una raza bastante grande, tal vez de algún tipo de sabueso. No vieron nada raro en el bosque por un buen rato. Estuvieron cazando durante horas, no encontraron nada, y los perros ladraban y olfateaban por todas partes. Hasta que los perros se detuvieron y se pusieron en estado de alerta. Mi abuelo y compañía también se detuvieron, y se pusieron en alerta. Los perros se pusieron en marcha.
Mi abuelo y los demás decidieron que no iban a terminar como personajes de películas de terror, así que hicieron lo mismo. De repente, escucharon algo detrás de ellos. Esta cosa sonaba como si estuviera galopando en dos patas. Llegaron a la casa, y entraron corriendo. «Mamá, hay una mierda rara allá afuera». Hubo silencio, todos estuvieron de pie en la sala con mucha tensión. Algo golpeaba la cubierta delantera, sonaba como si hubiera saltado del techo. Luego hubo un fuerte rasguño en la pared lateral de la casa, de lado a lado, como si alguien hubiera pasado un cuchillo por las tablas, las cuales estaban superpuestas, y no eran lisas. Nadie sabía qué mierda estaba ocurriendo. Los animales del establo empezaron a volverse locos. Todos estaban atados, pero lograron salir, y comenzaron a arrastrarse hacia el granero. Las mulas se asustaron tanto que salieron de los establos, y echaron la puerta abajo, huyendo al bosque. Podían oír algo moviéndose por las vigas. Tenían el terreno alto. Todos apuntaron con sus armas, y esperaron. Oyeron un golpe a unos 6 metros de distancia, y luego no pasó nada. Esa noche nadie pudo dormir. Llegó el amanecer. Reunieron a todos los animales dispersos, e investigaron. Encontraron una huella. En palabras de mi abuelo, tenía pezuñas, como una vaca, pero con garras como un águila. No había ningún animal que se le pareciera. 3 garras. Ahora vuelvan a mirar el relieve de Burney, el que adjunté antes. ¿Creen que sea coincidencia que un artista mesopotámico pusiera ese pequeño detalle en un relieve, y que miles de años después algo con patas como eso, se meta con mis familiares más cercanos, y que más tarde se me acerque dicha diosa en un sueño? Tal vez. Pero creo que tal vez solo es una gran coincidencia, unida a todo lo demás. Esta cosa nunca hizo daño a nadie. No pasó nada después de esa noche hasta años después. Ser mi madre, era una preadolescente. La familia era pobre, y ella tenía que compartir dormitorio con su hermano. Tenían la cama junto a la ventana abierta, porque no había aire acondicionado. Los dos dormían. De repente, algo se asomó por la ventana, y les respiró en la cara. Ellos gritaron y corrieron escaleras abajo, como si la vida dependiera de ello. Ser mi abuela, 5 minutos antes de esto que les conté. Ella dormía. Una figura que nunca describió, porque ahora ella está muerta, le dijo lo siguiente. Despierta, está a punto de suceder. Ella se despertó. Agarró, y sostuvo a sus hijos que gritaban cuando llegaron a ella. Otras cositas que también pasaban por esa época. El columpio del porche se balanceaba cuando no había viento, y cuando nadie lo había tocado. Podías escuchar que te llamaban por tu nombre, pero cuando te volteabas no había nadie. Pequeñas cosas. Tiempo después esa casa fue golpeada por un rayo y se quemó. De ahí reconstruyeron a su casa actual. Y eso fue lo último. Pero entonces, tal vez fue solo un ajuste de la línea de tiempo para asegurar algo. Tal vez esas historias surgieron de alguna manera en una conversación entre mis padres. Tal vez ese terror fortaleció la fe de los míos. Tal vez. O tal vez, fue solo para mí lo que llegué a conocer. Tal vez. Son solo conjeturas. Sé a quien conocí en ese sueño, y lo que ha hecho. Y sé que se ha garantizado una terrible justicia para la gente que ha mantenido a la humanidad rodando en la mierda, cuando su hijo vino a llevarnos a algo mejor. Dejaron fuera las mejores partes. Mierda, Anon, esta es la mejor mierda que he visto aquí en mucho tiempo. ¿A dónde crees que la humanidad se dirige en estos momentos? El cambio. El colapso de este orden decadente y pervertido. No puedo dar detalles. Tengo muchos sueños de refugiarse en túneles, tal vez naturales, o hechos por el hombre. Habrán muchos tsunamis más altos que cualquier cosa registrada de forma realista, en los que he surfeado. Veo al Leviatán surgiendo de las profundidades, y a un dragón volando alrededor de una torre, ambos gritando que no puedo evadirlos. Pero probablemente sean solo sueños, ¿no es así? No sé cómo viene exactamente, pero sé que el colapso de la sociedad ya viene. Lo tengo garantizado. Y seguiré viviendo hasta que haya llegado. Será muy violento. No será una suave y tranquila muerte de la vejez. Han derramado demasiada sangre inocente. Mantente a ti y a tu gente a salvo, Anon. Y por alguna razón, siento que veré a muchos de ustedes cuando todo eso suceda. Habrá un momento en el que el suelo ceda bajo la superestructura. Solo son conjeturas. Probablemente. No sé lo que vi, completamente, o claramente. Solo sé que conozco a quien vi en ese sueño.